no sé qué le pasa a Pato, güey. Algo tiene Pato, güey. No nos quiere contar. Hola, hola, ¿cómo están, cracks? Buenas noches. ¿Quién es el primero? ¿Buenas noches? Buenas tardes. ¿Quién es el primero en compartir? ¿A dónde nos vamos, Patowen? ¡Vamos, carajo! ¡Ven a ser las 3! ¡Vamos! Ya. ¡Tienes que jugar! ¿Dónde has juntado? ¿Dónde estabas? 5 minutos para salir de la casa de los muchachos. Yo, sentí algo stream, por favor, tenemos que ir. No. Amor, cómprame zapatillas, no tengo zapatillas de jugar fútbol. Sí, estamos en streaming. No tengo zapatillas de jugar fútbol, gente. Le voy a contar una curiosidad. Ya, escúchame. El ¿qué? Hasta las 6 y 7. ¿Qué vas a jugar? Tremendo cojo. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo me cojo, Luis Edu, con chatuga? Sí, sí, sí. Pero en este es el que utilizo Wi-Fi. Voy a cortar. Tengo que irme, tú sabes, a mi casa. Ya, pues. Unos segundos con te daré con tu taxi, entonces. Voy a cortar aquí y voy a conectarme al Wi-Fi del carro para. Ah, no, sí, mejor, weón. Ese además va a ser. Sí, yo sé. Ya, mi amor. Ya. Pero, ¿me vas a llevar a Miraflores o qué? Tenemos que ir a lo del fútbol. Ahorita, volando. No. O sea que tú último hora me dices que hay que hacer. Es que no, pues no sabía. Ay, Dios. Bueno, ya vete, ya. Bueno, gentita, hermosa, preciosa, nos vamos. Vamos, cholo, tenemos que llegar al toque. Tenemos que ser las 3. Hermanos, nos vamos, gentita. Hoy día somos hermanos. Así que necesito que toda la gente. Uy, ¿por qué se le para? Mira, mira. Oye, Owen. Se le para el stream a esa basura. Su internet de show. Que lo arregle, dile. Buenas noches, gentita. Hoy día tenemos partido contra la Beach House. ¿Quiénes son la Beach House? ¿Quiénes están? Los dejo, o sea. Mel. De arquero, ¿quién va? Quete. Quete de arquero. Hoy no seas burlón, Luis Edu. Gracias por las estrellitas, todos mis narcos, mis fieles que me apoyan. Mi top donador. Voy a poner acá mi top donador. Oye, podemos irnos de una vez, carajo. Vamos, no sé. Hoy día, ¿quién gana, gente? Comenten en el chat. ¿Quién gana hoy día? Quieres zapatillas para fútbol, pero no vas a jugar como es eso. Sí voy a jugar, William. Hoy ya juega el patrón, concha de su madre. O ese concha. O sácame ahí a mi causa, mi querido Pompinchú. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Quiere ponerse esto? ¿Andy Insane? ¿Qué va a hacer Pompinchú? A ver. Potón, yo estoy convocado porque papá ya me cobró 50 soles. ¿Cómo es eso, Rolly? ¿Qué está haciendo este señor, mi querido Mongral? Mira, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué va a hacer, Marcia? Uy, ¿qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese huevón? ¿Qué tiene? Uy, me preocupa, gente, ¿ah? ¿Con el triángulo hacia arriba? ¿Qué está haciendo, mi querido? Con el triángulo hacia abajo. ¿Él es ninja o él es pinga? Uy, ¿qué pasa? Dios mío, preocupante con ese muchacho, medio enfermo. Ya, gente, estamos yendo ahorita, tenemos partido, es en Lima Norte, lamentablemente, nos toca ir a un pueblo. Entonces, bueno, toca irnos. Bueno, gente, nos vamos. Vale, nos vemos allá en el carro. Marciano nos está esperando. Hoy ya tenemos partido oficial contra la Beach House. Así que espero que toda la Real Army apoye compartiendo, dejando su like. Fernando-Mayuri dice, Marciano, ¿a quién vas a matar? Ojalá a Jefraín. ¿Cómo estás, Miguel? Cuerpito. ¿Cómo estás, Breli? ¿Cómo estás, Javier? Jefferson, compartan el streaming, por favor. Díganle a toda esa gente, que esos streamers que dicen que el patrón, que la Real Army, que la Treehouse no está en nada, que acá están los fieles, los reales de corazón. Así que los quiero mucho, gente, ¿vale? La puta madre. Vale, estamos yendo con el gran Marcianito de la risa. Taca nos va a llevar en su carro. Y bueno, nos estamos yendo. Vale, vale. Ya. Gente, estamos yendo. Gente, ya que bajen los mods. Vale. Configuro bien esto. No creo que vayan a bajar Fungus y Mapacha. O fácil, sí, son de cono, así que pueden caer. Grover-2434 dice que fue Marciano a los Andy Gay. Pásate, papi, pásate. Guay. ¡Ay, que apuren, ve! ¡Hasta que ahora los espero! ¡Pato, güey! ¡Sube! ¡Vamos tú! Ahí va. ¡De una vez, güey! Que vaya en su carro, por último, si quiere demorarse más, güey. Ahí va, güey. Pero hace rato, pues, está que yo estoy más listo que la miércoles esperando que ustedes salgan.
Listo, ya pagamos. Ya, ahora la predicción es, ¿llegamos antes de las 3? Alex 10 dice, Marciano, pon música. Alejandro 030 dice, imagínate, tú ya estás para irte, llevando las Alejandro, cosas para el stream, y los demás que solo se arreglan sus cacharros, se demoran un huevo. Yo sí. Siéntate primero, Love-FF dice, no pongas música, jefra, está en el azulito. Pisa afuera ya, ahí sacó, le golpea el uno contra otro. Ya. Claro, pero no. Mierda, ya. Yo sí, ¿no? Sí. No, tú. No te limpias el pie. Ya está. Vamos, gentita, estamos yéndonos de una vez al partidito. Ya. Ya. Ahí vas a renegar, ¿por qué te has demorado tanto, weón? Porque hemos estado viendo... Love-FF dice, gracias por las 100 estrellas, Gianfranco Tiapa. Yo voy a aprender a manejar porque si yo el carro como si la hueva, boludo. Mis llaves, puta madre, mis llaves. ¿De la casa? Sí. Tengo. Ya, gentita, somos... Barbero de Jefraín dice, pon música, Marciano. Dale a Jefraín por de morón. Porque es más angular en la cámara, sí. Claro. Ya, Patón, vas a poner. Patón, vas a ponerte. Es en Lima Norte, gasolina. Gente. En Lima Norte. La gasolina te vas a poner o no. ¿Por qué? Un huevón, lo que pasa es que fuimos con mi carro. ¿A dónde? Pero si está acá abajo, pe huevón, no seas pendejo. ¿Qué te pones la gasolina? ¿Qué tío? Ese está loco, ¿no? Love-FF dice, saludo a la gente del azulito, ya que Jefraín no los lee. Grover-2434 dice, la dejaron a Joselin. O-Fabricio 25 dice, ¿qué hora es el fútbol? Todo, ¿no? Su camiseta están llevando. Yo no voy a jugar, obviamente, lo sabes, yo no juego. ¿Cómo no vas a jugar? Tú eres de la casa, ¿cómo no vas a jugar? Pero yo no sé jugar, pero... Tienes que jugar 3 de la casa, 3 de la casa, dicho, las reglas. ¿Esas son las reglas? Las reglas, hoy es un amistoso, pero igual es como una final, ¿no? Tenemos que... A ganar, dices. Si perdemos en esta, imagínate con la base. Ellos han perdido contra la base. O sea, si perdemos en esta, perdemos en la base. No, si perdemos contra ellos, o sea, ya perdimos contra la base. ¿Está claro? Ellos han perdido, obviamente. No lo sé, Patón. No sé, barras, mi brother, barras. Alex 10 dice, Marciano, dile a ese chusco de tu costado que saque la lengua por la ventana. ¿Qué pasó? Se fueron, qué amor. Te estoy diciendo que te apures. Copy, brother, no pienses en los demás. Aprende a pensar en los demás. Love-FF dice, no pongas música, el copy del patrón. Un miércoles, ¿no? Miguel 14FC dice, Potón, si ganan te dono 1K de estrellitas, pero en tu poto almohadilla no me sumas. Pero total está diciendo que se va a ir a su casa. Que no sé, hermano. Barbero de Jefraín dice, uy, ya fuiste, no, Jefraín, con te esta te termina, ver, amor, José Li XD. Estoy diciendo que el partido es a las Alejandro 030 dice, mándale un taxi a José Limpe, Codoy. No sé qué me esperas, no sé, no entiendo, amor. Ya pues, amor, ponte las pilas. Que no se le alcance, pe, mándale la ubicación que llegue en Uber, pero vamos al toque, vamos. No, ya voy a otro lado. Pero entonces, ¿por qué se hace tanto? Grover-2434 dice, Marciano, ¿por qué Patowen no está a tu lado? ¿Por qué Patowen está a tu lado? Porque Jeffrey está también en streaming, pero si no tuviera streaming lo mandara atrás. ¿Sí, no, Jeffrey? Me asado, mano. ¿Y ahora por qué? El copy, bro, se escucha. Puta madre, oye. Qué asco. Apaga todo, va a ser sin música. Vamos a conversar hoy día. Tenemos conversación, mano, estoy asado yo. 20 soles, puta madre, bro. ¿Qué? ¿Te duele gastar 20 soles? Si ha llorado por pagar una kibicha de 3 soles. No, gente, es que... Love-FF dice, en 100 metros da vuelta a la derecha. Yo utilizo... O sea, brother, ¿quién utiliza YouTube, brother? Yo pago YouTube Premium. ¿Tú pagas YouTube Premium? O sea, no puedo poner música. O sea, para colmo estás arrecho.
o guión bajo Zan dice Irán a Chacas. Al toque tenemos que ir volando. Quiero agua. Porque está cabrón, Sergio. Gente, ¿dónde vamos a estar? La puta madre, me olvidé mi café, huevón. Lo tenía en los jorros, la mierda. Algo me estaba olvidando, huevón, mi café. Love-FF dice: no renieguen, dale un besito. Pura TP. ¿Qué? ¿Vas a besarme? ¿Qué tienes? ¿Cómo vas a besarme, Marciano? Tú eres hombre, brother. Recapacita, Marciano. Eduardo Sarabia y dice: ¿te ha asado ese cabeza de zorrillo? ¿Por qué creo que le damos al lince? ¿Alince para qué? ¿Para dejarla? Sí. ¿Para eso? No, ni a palos, si nosotros vamos a ir para evitamiento. Yeah. Lince está para meterse para allá y esta hora y hoy día es este. Love-FF dice: mírense a los ojos y se soluciona todo. Sebas-Tejada dice: vota a esa MR de tu lado que quiero escuchar música. ¿A las 3 han alquilado la cancha? Miguel-14FC dice: a todo esto, ¿dónde está el 8 de Panther? Postdata: devuélveme mi dálmata. Yara, loco. ¿Qué pasó? Valieron al hijo de Chacalón, de su guardaespaldas. ¿A Chacalón Junior? ¿Lo mataron? A su hijo. ¿A Chacalón Junior o a su hijo? Chufletarosa dice: ella es la señora de 101 dalmatas. Me podría dar un autógrafo, Cruella de Vil. Love-FF dice: si van a llegar tranquilo, mi viejis. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo la culpa yo? Pantera, bueno, que me miente la madre por la hueá, ese huevo, no tan huevones. Cuidado, pasa, bajo 2434 dice: ¿y por qué no llevan a Dani? Con el colío activado, por los fierros. Po, po, po. ¿Por qué voy a poder la cancha yo? Gregor Frien dice: firme, solo veo a SWN porque los datos de Facebook son gratis. Sí, no, a la MR de su copyright. Love-FF dice: ¿quién chucha eres tú? Dale a Marciano para que lo parche. Estamos yendo. Dímelo, Arturo dice: todo esa gente del chat de Jefra Impar del 8 pobres. Adolfo42LP dice: Marciano, dile a Jefra que su flaca está muy rica. Blessed Cristal-Fisman dice: vota a la abuela de Piolín del carro. Siempre la caga Jefra. Yo no soy tu huevo. Josineisk dice: oe, poto, ta que eres bien feo, XD. Juan Diego 1807 dice: ¿cuáles son los creadores de contenido de ustedes que van a jugar? ¿Hace aquí voy bot? ¿Sí no nació? No, el bot es con bot por puntos. No, pero estás loco, pecho. No, ahorita lo desactivo, pero estamos en mi chat, ahorita lo desactivo. Ahorita mira, desactivamos el bot, gente, ahorita lo desactivamos. Gente, vamos a desactivar el bot, ¿ok? Entra aquí. Ese bot de mierda. Ah, estás en Facebook, ¿no? Sí, pero el bot dice también. Qué asco, gente, ¿cuánto le ganamos a la Beach House? Corroboren, ¿el qué te va a hacer el arquero? Todo arriba, mano. Los goles. Patowen, busca. Patowen. ¿Qué? Busca ahí en Indidesk. Pura, ve. ¿Qué hablas? ¿Qué haces? ¿Es el cargador? No, no, no. ¿De eso? No. Bueno, eso sí, ahí sí, pero tienes que quitar el case. Tu cable, tu... Escúchame, busca ahí el input que dice bot y debajo el audio está activado, desactívalo. ¿Cómo lo pongo? Bueno. Sí. No me distraigas, huevón, que soy panamericana, huevón. Tú manejas. ¿Ah? Bot de voz, quítale el audio. ¿Lo bajo, no? No, quítale. Pero en la mezcla de audio no, en los inputs nada más. Saludos Jeremy, Rodrigo, Mateo, Anthony, George, Pierito, todo ese tipo que está recontra, pero recontra activada. Y abúrreme los comentarios. O léeme tu comentario, pues, Patowen. De Facebook, Jefraín de Facebook y Patowen. Ya, de ya silenciaron el bot, ya. Madre, Patowen, me paltea ahí sin música, weón. Por eso, I love moradito. Ya mínimo vas a poner el peaje, ¿no? Sí, normal peaje, sí. Ya, pero está a 30 soles el peaje. Ya, pero ¿qué tiene? ¿Pagamos 30 soles? ¿Qué fue? Normal, yo pago los 30 soles del peaje. Gente, ya peguen, digo, estrellitas por el peaje, por ahí que sean alguien. Bitsitos. Primera
sabes que van a tocar o pasan. No, yo no juego fútbol, pero tengo que ir a cumplirme como casi. Igual están los convocados. Ahí vas a conocer a los convocados igual, ¿eh? Van a ir algunos. Porque otros no me cancelaron. Por un tema de tiempo, ¿no? Fecha también. Baja el también. Volumen, hoy. Está bajito. Ponte audífonos. Tú sabes, pues. A mi comunidad le gusta escuchar la música mientras manejo. Pero que aguante, hoy ya estamos combinados. Para que está que se ponga una faldita. Banealo de una, huevón. Sí, yo estoy baneando, cerrate. De una, banealo, huevón, por payaso. Listo, baneado. Listo, ya está, sin asco. A esta gente, se están conectando algunos malcriados, chat. Estamos limpiando. Purgando. Saludos, hijos de pena. Luisito Ángel, te mando un beso, saludos. Francito, Piero, toda esa pin porque está ahí el morado, en el azul apoyando, hermano, levantando y ya la Treehouse va a demostrar que estamos en la high. Nada, rapidito. Patrón, ¿por qué paras asado, mano? Porque es que lo que pasa es que tenemos que llegar hasta San Chompiras en poco tiempo y estamos con un ritmo acelerado. No asado, acelerado, diría. Un falla. Bien ahí, mostrita de la risa. No, cachuelo. De la risa, él es Marciano Schwarzenegger. No, ya no compro, mano. Ayer me compré un maní así, mano. Una kiwi de 3 soles. Ah, no, ayer compré maní de 1 sol. Mano, comí la maní, parecía que lo hice hecho con aceite, pero. Wow. Muestra en la calle, dice. A la ruta. Vamos a ir a Jola de Independencia, por acaso. 1000 estrellitas y chocamos. Hola. ¿Tú seguro? ¿Mm? ¿Tú seguro? ¿Qué? ¿Mil estrellitas? Llegas 1.25 y solucionas tu problema. ¿Qué estrés, huevón? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Te has comprobado. En Facebook respetan el trabajo de los autores. De los autores. ¿Y en Twitch también? No, no lo respetan, bro, porque yo puedo usar la música para generar contenido. No, no, se utiliza como ambientación. Y cuando la usas, se la elimina. No lucras por utilizar la música, son dos cosas distintas. En el momento de esto hacer streaming, en el momento de usarlo, ya están lucrando. Mira, yo todavía utilizo, pago una ficha, una zona de locha, ¿no? Claro, cambio de... Es como cambio de realidad. Es como estar claro. Imaginando otro país. Claro, cambio de clases. Claro. Estamos saliendo de clase A a clase C. Entonces es un cambio muy fuerte, brusco. Oh, pero si tú estás estudiando estatal, ahí en Chacas. No me das roche. ¿Por qué hablas así, Es una broma, ¿sí? O siempre que pensás tú pasan cosas raras, weón. ¿Firme? Sí, weón. Pregúntale al chat hace tiempo que tengo que jugar. Necesito que toda la Real Gampi comparta el streaming y deje su rico like. Porque si no, gente, no vamos a crecer y ya no va a haber stream. Estoy pero para Santiago, nada más voy a decir. ¿Cómo va el rating, peluchín? Bajo, bueno. Bajo. Fueron todos. Locho. ¿Y si me cuento? ¿Qué? ¿Para la gasolina? ¿Para la gasolina? Me robó el vivo. Por 70 céntimos te vas a partir. En vivo me acaba de robar.
robar 70 céntimos, chat. ¿Cómo va la donación de ese país? Cuéntamelo. A ver qué dicen los narcos con las estrellitas. Sí, miércoles. Y mierda. Señor Marciano, ¿me puede informar aquí? Queremos, por favor, ¿cuál es su predicción? ¿La ruta? ¿Verdad no sabes? No sé, qué huevón. ¿Dónde estamos yendo entonces? Yo estoy yendo a Independencia. Yo me puse ya antibacterial, antimosquitos, todo me he puesto. Ya, estamos la pantera oficial. Estamos. Estamos en la Nona Burger. Gente, a la mierda. Haz para la Vallejo, un poquito más a fondo. Y Efraín está conectándose al wifi del carro y nos está robando señal, gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está huevón, Efraín, está que le escriben a tu patrona. ¿Quién? Está adelante, está que le dice, ¿dónde estás? Que te recoge mi carro, Morse. Está huevón. Claro, huevón, dice. Oye, ¿por qué te pasaste de pendejo, huevón? Está conectado al wifi del carro, qué huevón. Ya no, ya. Pues se estaba cayendo, pues, Gil. Gil, claro. Rutas. Ahora sí. Ahora sí debe estar más estable, gente. Pues se llama Pituca, se crema el criado. ¿Qué ha pasado con llama Pituca? No, muy fuerte, muy fuerte lo que ha dicho ese huevón. ¿Qué ha dicho? Te voy a bañar llama Pituca, acuérdate bien, por favor. Yo sí le voy a decir, ponte tu... Soy lo dental, que, dice. Que quiero llamar Pituca, pero es malcriado, man. Puta. Pero pon la música, peón. Está viendo el de la habitación, oye. Ya. Me choco por... Ahorita me choco por... Tu culpa. Estamos... Bombas, mano, ya, ¿no? Bombas, brother. Bueno, pero ¿qué no tienes para poner? No, no se puede, pero la aplicación de eso no se puede. No se puede, mira, ¿verdad? No hay. Ya, mira, velocidad, no hay. Es de reproducción, ¿no? Concéntrate en apoyar esa parte, pe huevón, puta madre. Nada, sí, no, pues. Un besito para ti, mi querido Jesús. La chala. Vamos en ruta. Todos con las manos arriba ahí. Concéntrate. Patrón, Maturro se parece al Loaker. ¿Quién es Loaker? Lo hay. Cambia la cámara porque ve en la calle. Qué rico, Cristian. Yeah.
corriente amarilla para dar rápido. La gente dice que cambien de música, dice. ¿Dónde otra música dice la gente? Dice que estamos haciendo música. Debajo del puente de línea amarilla se va a colgar, ¿eh? Atento, me dieron una caída de internet. Botón, no es una chapa, la mayoría están montando, dos peajes, ¿no? Un ratito, señorita. Agárrenme. Pásate. Mano, 12 lucas de peaje. Ah, su madre, mano. ¿Qué? ¿Te duele gastar 12 soles, huevón? Obvio, mi brother. ¿Por qué? Tú para el viaje de ahora, huevón. El que no prendió y se metió, intempestivamente fue la mezcladora. Sí, pero huevón, pero eso hizo que este huevón frenara. Yo no sé por qué aceleraste. Yo lo vi que este huevón entró y debía haber pasado. Yo aceleré porque también sobrepasarlo, pero en fin, ya está. ¿Cómo vamos con la ruta? A ver, estoy. De frente hasta Universitaria. Universitaria lo vuelves a la derecha. Thank you.
fuente donde la señal se corta, pedazo de baboso ese que está comentando, pagar un buen internet. Ese es el problema, escucha, estudia, sonso. Compartiendo, dejando su like, hermanos, apoyando con beat, ya sea estrellitas, hermanos, porque esto es fácil, gratis, estamos pero palteados. Encima que este señor pura gasolina maneja tal. No, su carro también es a gas, pero... La gasolina es pa' cholo, bro. No, la gasolina, dígale, el gas. Me voy. Hay que agradecer a Pantera que ha pagado la cancha. Marciano, ¿qué fue? ¿Qué hacen pisando conos? ¡Ah, brother! Hoy día ganamos, gente. ¿Cuánto le ganamos a David House? Corrobórame. Otón, zona roja, buena tu fondo, dice. Sí, mano, estamos en zona roja. Estamos en Avenida Perú, brother. Avenida Perú. ¿Cuánta la gente de Avenida Perú? Allá en el chat, gente de Avenida Perú. Andy, ¿sos vos? La madre, como si Andy hubiese patentado las pañoletas, carajo. Yo te enseñé mi foto, ¿no? De 2007 con mi pañoleta rapada, ¿no? ¿Hasta, güey? La ruta, pues. Sí, sí. Créeme la ruta. No, gente, a veces que cae un sicario. Están poniendo ajo, huevón. ¿Por qué están poniendo ajo? Ajo. Baneados, baneados. Tocan el claxon, dice. Manden sus retos, de gente. Uy, las colegialas. Pato, güey, ya tienes 20 años, huevón. Ya te puedes ir a Cana, te aviso nada más. Si no has entrado en conciencia... Pero tienen 17, pero huevón. Y siguen siendo menores de edad, pe papi, igual te vas a Cana. A menos que sea repitente de 20 años. Así. Amiga. O Castillo. Me ha pedido permiso, carajo. Ahí está. Digo, brother, por favor, dijo, adelante, pase. Está huevón, avanza, yo soy de Callao. Ah, su madre, no, es un miércoles, huevón. A la miércoles, ¿no? Ha ñañado los 15. Ya, anda. No. Pero la época del cole ya no es como antes. Puro marrón, ese es cierto. Ahora lo veo más
todos están muy pegados en el celular, pero ya sí, las cosas han cambiado mucho. Antes se iban a la cabina. Así me reconocen. Así me reconocen. Así me reconocen. Así me reconocen. Cruella de Vil, acá está. Acá está Cruella. Acá está Cruella. Ni uno. ¿Cómo estás? Yo soy casado, Angelita, no caigas en la mano de Pato, weón, así con lejos su cara, así de medio gil, de gil, de negro, de desahuciado, este en mi caso es terrible, te diré, pero él le paga, solo voy a decir que cabe salir de una infección urinaria, imagínate, oye, no te cuenta, pero no seas animal, pinche imbécil, puta madre. Puta, eres un animal, weón. Cuando te toque, me voy a estar cagando de risa, concha tu madre. Ya te recuperaste, Pepe Pantón, eso es lo importante. ¿Cómo habla? Está subiendo el rating, chorro, subiendo el rating. 8000 viewers al toque de una. Por eso nos vamos en tu carro, chaca, hace frío. Normal, si me pagas un sol por kilómetro de recorrido. No, está bien. Está bien, weón. Chaca, no está normal, solo kilometraje de recorrido. Alta. Peor, pero más, como es subida, más torque, menos velocidad, más torque, más gasolina. Pero subiendo el rating. Peor, más desgaste el motor, weón. Ya estamos llegando, gentita. Dice que muestra la ruta, dice la gente. Mira, qué bonito edificio. Para la ruta. Qué bonito ese edificio, gente. Es un cerro. Oh, pues es de cerro. Ah, es un cerro. Ah, no, no sabía. La gente le gusta ver los cerros, ¿no? Es un cerro de edificio, está ahí. Oh, quieren un tour, weón, de zona cono. Mi Karencita House, saluditos. Estás en mi barrio Los Olivos City, también entramos a Los Olivos, ¿no? La UCB es toda la Panamericana, dice. Ese es mi cole, dice, ¿ves? Ahí dice. Right, pasamos protocolo, ¿eh? Qué piola. Jugaremos por Lima Norte, esta vez nos toca bajarnos a nosotros. Te toca, pues, zona del 8, brother. Miren, huevo, ¿estamos poniendo la zona? Joder, dicen, ah. ¿Sale el cachorro de Efra? Dicen, ah. No sé, hermano, tu gente no las entiende. Will, chola. Así es, hermano, así somos. Will. Estamos creciendo, Will. ¿Oye tu cable? Pero se está cargando, pues. Mío, no he conectado, Gil. Acá, pues, conéctalo, perdido, pues. Este es USB-A. ¿No tienes su celular? Bueno, si quieres conectarlo. Sobre todo el celular de transmisión, que se va a descargar. Uy, ese partido se la coma chocolatada de Zidane, nomás diré baboso, dice. 3 y 12, mano. ¿A qué hora es? A las 3 el partido. ¿Qué hora es? Ya fue a tu show de armar el... No, yo lo soluciono como sea, ¿sabes? Pues el Castro oficial. Saludos, manden saludos a Fernando. Manden saludos a Fernando La Rosa. Nada. Fernando La Rosa, hermano, bro. Pato, yo voy a ir armando y Pato se viene encargando de hacerme camaritas y en lo que yo termino de armar, te lo armo rápido. Ya estamos llegando, gente, prepárense, vamos. Patrón, te dono 1000 estrellas y bajas en un semáforo y a pedir limosna. Bueno, pero nada de estrellitas, ¿no? Mis narcos bajos, ni de nada más, ¿ah? Creo que regreso a Puente Camote, mis orígenes. Calle segura, vota por Urbe. Lo del cerro que digo la broma es broma, gente. Hashtag humor, brother, humor marrón. ¿A qué bajó la luna, weón? Pues estamos lejos todavía, ¿no? Me contó.
también es trailer, bro. Puente Piedra, no, no es el Puente Piedra, chicos. Ayer estaba por Ancón. Estoy feliz, gente, invadí, tengo mi lote propio en Ancón, invadido. Qué rico. Ruta. Dice cuando los luchan como despedirse que a todos mis colaboradores les voy a pasar la dirección de un lugarcito por ahí por Ancón para invadir. ¿Qué dicen? ¿Se unen o no a la fuerza? Pero voltea la cámara, pelocho. Con todo mi señor, invadir, pero voltea la cámara, pelocho, tienes que hablar. La nueva ciudad real, Real City. Vamos a invadir, hermano. Pero volteé la cámara. En serio, estamos top 5 en Perú. ¡Ay, no jodas! En Twitch estamos top 5, weón. ¿Perú? ¿En serio? FB ni mierda, compartan, gente, dejen su like para estar top 1. Top 200, suele ser Freddy ahorita. Sí, estás entre los 5 últimos, dice. Hijo de su madre. Ah, la mierda. Me la bajó, me la subió y me la bajó. Se parece a ella. ¿Cuándo juegan contra la base? Preguntan, avisa con anticipación, puto. Sí, todavía no. Es que la gente sabe, el 10, el miércoles 10. Hoy me escribió Cartier, ahí te cuento. Uy. Todo bien, todo chill. Es más, hemos pulido detalles. Uh-huh. Es más, le mandé el programa al club para el evento. Me dijo genial, pero me preguntó si habíamos separado ya todo o si lo podemos mover para el sábado. Yo me voy, Chacas. Si el evento lo siento, Chacas 15. Está 13, 12. Como si estuviera en mi cama. Enfocando por dónde van, ahorita les robo. No, no seas más grande. Madre. La real gampita que se pasa de. No sean hábiles, gente. Gente, 455 likes. Vamos por esos 1000 likesotes, hermano. Toda la Real Army, por favor, dejando su like, cracks. Recuerden que es gratis. Si me ayudan con un dedito nomás y pim pam, like. Ya está. ¿Puede surfo o se ponen chupis? Fuera, recuche. ¿Dónde está, huevón? Hemos llegado.
lo que sucedió. Nosotros un día se murió. Te va a perder si te dejas solo. ¿Yo? ¿Sí? El de 70 y tantos. ¿Por qué?
mierda, weón. Y bajo. Cuando te hemos querido intermediar con tu celular, con tu chip, se va a la mierda, weón. Ángelo, saluditos. ¿Dónde va a ser el partido, gente? Por acá en Lima Norte, Universitaria. Ay, no veo Repsol, weón. La cancha está bonita. ¿Eh? Sí, a ver, mira. Uy, Argentina. Está, es cerradito, no, no, sí, mira. Acá es de ventas, de la cancha. Uy, está bonita. Toda. ¿Por qué no puede grabar? Está cerrado. No, no, no. En ese barrio no hay Repsol, estoy preocupado, gente. Aún. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Pero filtra, bueno. No. No. Está cagado. El atleta me está esperando con un colocho, dice. Saludos especiales a toda esa gente que apoya con su like, su compartida, está aquí en el stream. Los quiero mucho, gracias por apoyar a la gente, a todos, a todos. Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero. Tú sabes que esa no se va a borrar. Este es un partido amistoso, gente. Este es un partido amistoso, no es algo... Sí, el que no es amistoso soy yo. Bueno, confirmo. Este no es un partido, es una guerra, huevonazo. Una guerra. Saludos, Marciano, soy Vladdy. Y yo... Vladdy, Joselito se fue a su casa porque hoy ya tiene un compromiso. Hoy es el aniversario de sus padres. Ah, ¿verdad? ¿Es cierto? Ah, chumas. Yo no se había contado yo. Pues su padre está trabajando como 50 años. Yo sé el Conchito, ¿no? ¿Cómo? Yo sé el Conchito, ¿no? ¿Cómo Conchito? Conchito se le dice el último hijo. Bueno, sí. No. O la Benjamín. Ah, Oscar, ¿verdad, no? Ayer. Sí. Desarrollate, me pantó, güey. El Benjamín es este. Uy, llego, potón. Ángela, normal, baja. Ángela, ven, ve, Ángela. Porfa, te quiero conocer. Ángela, ¿qué? Chuleta me está cobrando con el colocho, dices, la plata que perdí. Pero perdí poco, nomás 30 mil soles. Este está loco ese, ¿no? Y está llorando por pagar por el peaje. Por pagar que Dios se está llorando. Chuleta acaba plata con su licorería. Ya, me mando. ¿Qué, tiene licorería? El partido lo transmitiremos por Facebook, ya que ESPN no aceptó el contrato, gente. Patrón, vi el futuro, pierde en 10-0, dice. ¡A la mierda! ¡Bruta! Muy puta madre. Bueno, no sé, porque acá, pierde. De frente, todo el patón, no veo Repsol, güey. Quiero un agua, yo soy un agua, güey. Yo sí quiero aguantar un sol. ¿Está bloqueado? Agua, por favor, ¿dónde está? Me da una. Habla, dos. ¿Es agua? Agua. Un agua también para acá. Soy imbécil, acá tengo agua, he traído y compro ya. Ah, ya no, ya, no, ya, 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 que vos, encima tengo un litro de agua acá, bueno, gracias por el follow. Hemos colaborado. Petro Perú, Marciano, no hay otra, Tamara. Pandrata, que jode, oh. No, me estoy rayando. Sí, gente, está bueno, medio rarazo. ¿Qué quieres, yo? Él le dice, pero la cancha, pues está ahora, el 8. Está asado. Está asado. Ya llegamos, gente, ya llegamos. Ni me puedo decir nada, pues yo hubiésemos llegado. Ya estoy 10 minutos sentado en el carro esperándolo como huevones. A ti, huevón. Voy a hacer la previa desde acá en el carro, huevón. Ya estamos con las previas, ya. ¿Tú vamos a jugar qué? ¿35-30? No sé, perdón, 20-20. Sí. Y el filtro y va a dejar de sonar de volver. Acá doblas. Chica ruta, chica ruta, chica ruta.
eso, huevón? La Vallejo está por allá, ¿no? Ajá. Puta, estoy sin combustible, huevón. Tengo que venir en tu carro. Gentita, pásate el semáforo, te doy permiso, Marciano. A ver qué dice. Se van. Atentos que lo vamos a transmitir por TV, TV Perú. ¿Cómo estamos de señal en Intel, mi estimado Rosquetowe? Cuéntame. No sé, ¿cómo no, tú tienes Intel, pe. ¿Señal? Ah, 4G. ¿Tú eres Intel? Cuatro, claro. Barras. 4G estoy yo. Yo soy Entel toda la vida, cabrón. Entel, gente, estamos utilizando la mejor señal de internet. Entel en la casa. Entol. Dígale Entel que nos patrocine, pero ya enseñar. O sea que si te patrocinas recién. Claro, pe. No, yo les he explicado a los chicos que Entel tiene la mejor señal de internet. Sí, eso sí. Tiene la mejor cobertura, pero la mejor señal de internet. Yo. No, no, no. A la derecha, acá. Llegamos, gentita, ya saben, ya, ya, bueno, ya sé la dirección. Si quieren bajar, una fotito, pero no matarnos, ¿sabes? No, no, oh, sí, lo empiezo el portón. Si quieren vienen, por ahí estamos. Enfriando el portón. Estamos en... no sé. Gente, si vienen enfriando el portón, me hacen un favor, gente. No, 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 no. Anda, anda, abrete la puerta, mejor. No creo. Puedo entrar, pero no quiero rayar el carro. Bueno, la gente sabe dónde estamos. No nos vayan a enfriar, loco. Ah. ¿Te imaginas que vengo una moto, mano, y plim, plim, plim? Chao, así nomás, de una, sin pensarla. Bajaré a saludarles y de recuerdo les dejaré la palabra que te digo que andan. Te das cuenta, uno con la gente, mano, la gente lo quiere enfriar como ocho. Pobre mi patón, se lo quieren enfriar, weón. Madre, este weón me deja todo mal abierto la puerta. Entramos. ¿Está viendo la cancha? Sí, está bonita. Ya vamos a bajar la cosa una vez, weón. Gente, voy a ir preparando las cosas. Un toque. ¿Estamos en otra cancha?
Estamos en otra cancha, no me jodas. No, mira, acá me manda el punto. Llámale, mano. Este te mandó foto de esta. No, es otra, mira, es otra, mira. Este me mandó foto de otra. Es otra. Ay, ¿dónde la otra, señorita? Estamos en otra cancha, concha su madre. ¿Qué? ¿Estamos perdidos entonces? ¿Qué concha? Pero voy a llamar a Pantero. Señorita, ¿por qué me haces esto? Señorita, por favor, no nos mienta. Espérate. Este huevón, oye. Oye, llámala. Yo creo que llamas ese huevonazo, wey. Moteas. Llámala a baboso, mano. Llámese baboso. Ah, no contesta, ahora ese huevón. Está Mario, wey. ¿Cómo nos vamos? Ah. Bueno, pero si acá está la ubicación, huevón. ¿Que él te ha mandado la ubicación en tiempo real? Mira, es mi cancha. Madre, la cagas en Ayacucho, la cagas aquí en Lima. Hermano, oye, ves que acá está la cancha, brother. Ya, señorita, gracias. No la mato. ¿Qué pasa? Cierra bien la puerta, carajo. Sí, hermano. Espacio, después cierra fuerte, mi puta. Ahí está bien. No tires la puerta. Encima que cuida su puerta de mierda, se pone a llorar. Patón, coge esa vaina. Abre la puerta, huevonazo, la trapa, puede salir. Patón. Pero ahora puta me sé. Patón, el portón. ¿Qué? ¿Han cerrado? ¿Dónde sales? No conteste, huevón de pantera. Gente, se va a cortar unos segundos. Sí. Pégalo un poco más de la pared, pero porque salga esta camioneta te aviso para que te muevas. Ya, ok. No me jodas que se ha puesto a jugar ese huevón, ¿eh? Oh, hermano, hace rato te hemos estado esperando. Yo no, yo los estoy esperando a ustedes, huevón. Ya cuando bajaste la cagada, ya cuando bajaste, yo esperaba encender el stream, pues. Se los dije, huevón. Estaba listo ya. Oh, está pendejo. Cuidado, baja por el otro lado, pata. Segundo, gente. Hola, hola, gente, bueno. Vamos. Pato, güey, puedes seguir grabando, por favor. Bueno, estoy con todos los huevos secados. Pero estoy asado, bro. ¡Cállate, mierda! ¡Es tu culpa, güey! Lo sabes. Es mi culpa y lo sabes. Sí, lo sé. Un minuto que ya me demoraba ya porque...
Y eso, 5 horas digo en streaming. Digo, no quiero ver a Marciano porque lo mato, mano. Y me echa la culpa, ¿no? Se lava las manos, con Poncio Pilato. Se lava las manos nomás como pendejo. Ah, de su madre, ¿no? Joder, pega. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están, mano? Mano, perdón, ¿no era? Pues si no, yo no voy a jugar igual, bueno. Yo no iba a jugar, bro, ni a palo. Están jugando los seleccionados ahí. La madre, patón de mierda. Oye, ¿estamos perdiendo? ¿Cómo van a ir? 0-0. Ay, ay, mira, muy confiado, mi apoyo. Está muy cariño, gente, ¿están viendo ahí? Mano, pero cambia cámara, pe, ¿por qué estás cerrando cámara? Ellos son los convocados, mira, ¿ves? 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 El de allá, ese es nuestro convocado. ¿Qué fue? ¿Ah, está bien? Ya está ya. ¿A qué no te dijeron? ¿Qué le llegaste? Ah, ahorita ha llegado, mira, mi cara. ¿Estás con nosotros? Ya llega el pinche, ahí en un mundo. Ahí está, está. Qué vergüenza, patrón. Oye, no ves, siempre es a mí, si estás loco, ¿no? No, no. ¿Qué pasa? Qué rato te dije, mano, estamos quedando trabajo, estamos subiendo por ahora. Cris, perdón, se lo subimos mucho, man. No es la verdad, porque mira, estamos en el... O que te dice el primo de arriba, que sus casas de arriba. Bravo, guaco, guaco, guaco. O altazo ese huevón, ¿no? Qué riso. Ahí está ya. Ahí está mi arquero favorito. Ahí está mi arquero favorito. Te diré. Cagando. No es tu culpa, no. Pero es Marciano que se ha demorado, bro. Oh, ¿cómo vamos ganando nada? No, la pelota. Sí, que me chupen la pierna, Marciano. Voy a recibir una carta. No, pero internet, ese es el internet. Ese sí. No, no, no. Cuídalo, por favor. Ya, Marcelo, entra, que putas. Por acá, ves. Por acá, hermano, entramos. Ya, tú dices que tengo que tienes que apoyarlos. Ahí está tu, mira, ahí está tu seleccionado convocado. Vamos. Vamos, vamos. ¿Está listo, mano? ¿Está listo, Risa? Llegó tarde, no, venía tú también, hay otro atrás, mira, tuyo. Está bien, bueno, bravo, bravo. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Pantero, ¿dónde esa hueá? Pantero, ¿dónde esa hueá, porfa? 1-0, 1-0. Bueno. 1-0, vamos. Entramos en cambio. Estos son los nuestros, ¿no? ¿Cómo los nuestros? Ya. ¿Tú juegas delantero, defensa? Delantero. Ahí está, vamos. Yo aposté por él. Espérate, voy a sacar la camiseta, ya, Sácala. No. No, cuídense. A ver, ¿eh? ¿Su defensa? Sí, defensa. Ahí cruza. ¡Abierto! ¡Alto, Luzano! ¡Oye! Eso te vas a tomar, conche, ¿te va? Eso está con sueño. Mira. Ya, otro arquero no hay, ¿no? No. Está cansado tu arquero, weón, tu arquero está borracho. Ahí. El primo de arriba. Metor que no. Borracho, panza rata chelera. Vamos, esa nariz está ahí. No. Ahí. ¿Qué opina el chat? ¿Cómo vamos? Ese es el equipo que estamos ahora, 1-0. Estamos 1-0. Tu fondo. Avísanos al cambio. Tu fondo. Aquí entro yo. Uy, vamos. Atrás,
Me gusta mandar, ¿no? Pero grita, le metes que no sé ni mierda, pero... Vamos, gente, vamos, Real Army en el chat, todos, vamos, Treehouse en el chat, hashtag Treehouse, Real Army corazón, vamos, vamos, vamos. Ah, se te echó mierda, ya. Ey. ¡Cruza, cruza, cruza! Buena, buena, buena. Buena, 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 ¿eh? Defensa, dale, dale, blanco ese. Ey. Juegan como cholos, tengo miedo que me metan. Me meten bolongazo, ¿puedes agarrar eso, crees? A ver, vamos a ver ese arquero. Pero solo con dos mandos, porque uno no creo, huevo. Pues solo con dos mandos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, bonita, peligro! Vamos, concho, ahí es el equipo que hemos formado nosotros. Me toque. Esa hueva, la que... Bueno, quiero que entre acá mi... Calienta, vas a entrar. Oye, va a haber cambios. Sí, sí, sí. 30-30. Ahí me acaba de llegar convocado. Convocado acá también, convocado. Ay, ay, ay. Firme, caliente, mano, vas a entrar. Los verdes como Bolivia. Está huevón. Imaginemos que entró Bolivia. Perú-Bolivia. Atrasa. Ahí. Ahí, cruzadita. Oh, mano. Bien. Esa defensa. Ah, huevo, mano. Ahí es. No sé qué yo tomo el pincel, pero bueno. El piño. Cruzadita, ahí ya. Arriba me da risa, tremenda hueva. Bueno. Uy, vamos, cruza. Vamos a arreglar. Mi arquero está todo borracho, hecho mierda, y aún así estás perdiendo. Oye, no puedes ser, hermano. ¿Vas a jugar, no? Claro, pues. ¿Pues? Obviamente, yo estoy jugando, menos. Oh, caliente. Oye, mano, caliente, vas a entrar. Ya. No, ya entra, ya. Oye, ¿qué ya pides? Mi arquero, mano. Ese es mi arquero. Oye, baja esa barriga, mierda. Para el partido. Tengo chino, se toma grama. Uy, ah. Está duro. Está lento ahí. Uy. Ay. Ahí. No hace el cambio, está palteando. Tranquilo, mano. No quiero que pierde. Mira, quiero parece un minion gordo. Oh, yo. ¿Qué hiciste, gente? ¿Sacamos las camisetas o no? Narra, tienes que narrar, pechón. Vamos, mano, no, yo tío, cállate. ¿Dónde está el narrador, Marciano? Y saca la pantera. Saca la pantera, como un babón de mierda. Le da al arquero más, güey, ¿no? Está jugando con el arquero. Se le va, ya está cansado.
Le da el primer carrillo, tocando carrillo, le mete carrillo. Ni mierda. Oye, tiene mi cabalcado. Estoy marchando. La mete. ¡Buen ser arquero! ¡Plin! ¡Uf! ¡Por poquito! Como dice por ahí, mi querido. Te cae un pelotazo, mano. Yo no... ¡Huevo, mano! Che, te vale, que me lo da la mierda. La tiene Mel. Mel así, la mete la Mel. ¡La Mené! ¡Patea! ¡Corrillo! ¡Guau, guau! ¡Grita, grita, grita, grita! Grita, grita. ¿Qué fue, ah? ¿Qué fue? ¿Trihouse o no? Un pare. ¿Pero ¿ah? Qué no juegas? No, no, no. Vamos, 3-0, 3-0. Cambio, cambio, mano, mano. 3-0, cholo. A la vez. Ahí entra, ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va? ¿Cómo va, mi estimado? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien. Una palabrita, una palabrita. ¿Cómo va? Ya se va a renovar. ¡Uy! Ya está, yes, con chavito, madre. Bien jugado, mano. Buena, buena, cholo, buena, buena. Te ha ganado una pinza, una pinza. ¿Qué? Con Jordan. ¿Con Jordan? ¿Con Jordan, lo es? Brother. Ahora estamos viendo, ha ingresado mi causa acá el este... El orejito, el orejito. El orejito Cuevas. El orejito Cuevas. Con una combinación de oreja blanco. Oreja que... ¿Cómo, cómo? Ahí. ¿Qué? Oh, concéntrate, mierda. Un bien, hermano, bien, bien, bien. Ahí entra quién, entra también el otro, ¿no? Uy, ya, ¿me escuchan? No, me Eso es la convocación real, ¿viste o no? La real convocada, ¿viste o no? Por la buena no hemos convocado. Vamos, ese arquero no le mete ni uno, todo gordo, hecho mierda. Buen arquero, mi estimado de Play. Buen arquero, buen arquero. Ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, sí. Concha de su máquina, gente. 4-0. No se escucha, dice. Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Esa hueva TP, pantalla, no se escucha, no se escucha. No se escucha. Ah, yo a mí sí, pero se escucha el chillido. Vamos, muchachos, vamos, vamos ahí. Cruza, no, amigo. A ver. Concéntrate, puta madre, brother, concéntrate, pantera. Yo pues, hijo. Ahí, tú mismo eres, mi king. No, 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 no leyó, no leyó, no leyó, no leyó la jugada. ¿Quieres? ¿Quién? ¡Uy, loco! ¡Vamos, concha de su madre! ¿Quién, quién? ¿Quién reserva la U? Ahí. Ya estamos, ya estamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha, se escucha, se escucha? Listo. Un saludo a toda la gente que está compartiendo el stream, dejando su rico me gusta. Besitos a todos, hermanos, narrando de aquí, del Estadio Monumental. Mejor de celular, dice. Ahora sí, pe, ¿cómo estamos? Buenas noches, hermano. Vemos que estamos 5-1, nada más.
Diré, ¿eh? Y por poquito. ¿Cómo estamos, mi estimado? Y aquí estamos presentando la convocatoria que hemos tenido el día de hoy. Van a estar los convocados ya de la Treehouse. Vamos a ver ahí en este momento comentarios, mi estimado Jeffrey. Se ve un ambiente súper bueno. Creo que la convocatoria ha tenido mucha, se podría decir, aceptación y los muchachos se conocen. Entonces estamos con los, ahora están que complementan más y se ve unas buenas jugadas. ¿Y dirías tú que ha dado frutos, que tenemos buenos jugadores en la Treehouse? Muy buenos jugadores, la verdad. Ahí está, bueno, lástima que tengamos a Pantera en el arco, pero bueno, ¿no? O sea, ahí tenemos una pequeña baja. Siempre hay una oveja negra en la familia. No, no, porque Pantera está tapando bien, hermano. Está tapando muy bien. Parece que la chela, él funciona con chela. Entonces ayer se... ¿Qué pasó? Casi me da un pelotazo en la ñata, estoy pero panteado. No había una cancha más chiquita, no, hermano, no podíamos alquilar tu casa. Ya estamos llegando, gente, atento. Claro, tranquilo, gente, esta es una cancha suficiente para fútbol 7. ¡Gol! ¡Seis goles, gente! ¡Vamos, gol! Y lo grita, y este gol viene gracias a... Coca-Cola. Patowen, atento ahí con el Tali, ahí viene, Patowen nos está ayudando ahí con la cámara. Atento, Patowen, atento a la jugada, ahí viene el zoom in, zoom out, listo. Y gol, ahí está como estamos, gracias a los chamos. Uy, ahí hay un pelotazo. Sí. Ahí está nuestro arquero que va a sacar desde el fondo. Va a empezar a tomarlo con la mano. Y ahora vamos a ver a quién se le va a dar el pase, mi estimado Jefraín. Yo le espero, hermano, que de verdad estos jugadores, este partido sea para conocerse más, entrar en contexto y puedan demostrar su talento. Ahí llega el agua para hidratar a los muchachos. Ey, cuidado con la pelota, el pelotazo arriba, la para de pecho, una bajadita, la vamos. Y ahí el sombrerito, papá, se hace presente la jugada de lujo de parte de la Treehouse. Y ahí va nuestro convocado reserva de la U. Vamos a ver cómo estamos ahí. Hacemos el cambio de pase, cambio de banda y un poco extenso, ¿no? ¿Cómo dices tú, el pase? Pero es bueno que vayan probando los pases largos, porque ahí es la clave, hermanos. Es importante. Vamos a ver ahí la Beach House intenta hacer alguna jugada. Vamos a ver, no logran conectar. Bueno, el pase ahí, niño viejo ya con la pelota en los pies. Vamos a ver si retrocede un poco. Vamos a la defensa. Y el remate que no es fructífero, mi estimado Jeffrey. Defensa, hermano. Me gusta la defensa. Están bien parados como una pinta de ser unos grandes jugadores. Ahí estamos. Bueno, recuperamos ahí. Vamos a ver. Saca desde la defensa. Vamos del partera, Pantera en este caso, desde el arco. Uy, ahí vamos a empezar nuevamente. Pasa que los chicos ya se conocen, han empezado a entenderse mucho en el fútbol. Es su primer partido oficial luego del entrenamiento y aquí estamos marciando las camisetas. Uy, las camisetas, dice la gente. ¿Hemos traído las camisetas? Las camisetas son para el día oficial. Hoy día es un partido amistoso para poner a prueba a los muchachos y demostrando el nivel, ¿no? Pero parece que los muchachos se lo están tomando muy personal. Ahí vamos, gente, ahí vamos. Nuevamente desde el arco va a salgar Pantera, desde los tres palos. Va a intentar Pantera con la pelota en la mano, un pase ligero aquí a la defensa. Niño viejo intenta interceptar la pelota, pase directo hacia el área de los delanteros. Ahí la defensa, una jugada un poco truculenta, pero sin ninguna otra complicación. Va a sacar nuevamente la Beach House, va ahora desde la zona de la defensa. Apoyo se hace presente en el arco. La sacada es de mano a ras de cancha. Vamos a ver nuevamente. Ahí vamos, vamos, mi estimado. Cambia el arco ahí y intenta jugarla. Vamos a ver el primer gol para la Beach House. Segundo gol. Vamos, ¿cuándo vamos? 6-0, 6-2. 6-2. 6-2, 6-2, 6-2. Un buen gol. Bueno, va Pantera. Está llorando. Importante esa coladera, sí. Tenemos una coladera en el arco. Sí, esa vez fue gol y la verdad es que, bueno, pues no. Esos goles así que nos cogen mal parados duelen, ¿no? ¿Qué pasó, mi estimado Pantera? ¿Qué pasó? Pantera, ¿qué pasó? Cuéntanos. Gente, ¿cómo está la repetición? Pues, hijo. Ahí tenemos que empezar a entrenar. ¿Qué pasa en la cancha? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la cancha? Me comentan, a ver, dicen. Patowen, atento con la cámara, por favor. Deja el celular, carajo. Frescas ya no te hace caso, hermano. La cámara, ¿qué dice la cámara? Ahí está que se duerme el de la cámara, ¿eh? Mira esa calidad, mi estimado. ¿Qué opinas de la calidad que tenemos el día de hoy? La calidad me gusta. 10 de 10, gente. Se viene cosita. Ahí estamos. Patowen, por favor, ayúdanos ahí. Uy, casi que no tenemos la presencia del gol. Piconazo ese Pantera. Ya sabemos que es mal arquero, pero aún así se pica. 4. ¿Cuánto vamos? 6-2. Ahí vamos a ver. Sale la pelota. Vamos a esperar el lateral.
6-2. Listo. 6-3. Vamos, vamos. ¡Uf! ¡Ey! Y se hace presente la falta. La falta llega gracias a quién. Gracias a Curitas, Cicatricure, ya no sé, mano. Escúchame. Casi lo vuela mi causa, ¿viste? Voló. Ahí está, nuevamente. Gente, estamos aquí en un partido donde estamos probando los convocados. ¡Ay, ay, ay! Dásele, 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 ahí está. Listo, nuevamente. Se empieza a mover la pelota nuevamente. Ahí cambiamos de lado. Ahí estamos, ahí estamos. Uy, ay, ay, uy, ay, ay, uy, ay, ay. Atrás, atrás, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Asociación, asociación de los jugadores, ¿ah? ¿Eh? Interesante, vamos, 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 cambia banda, cambia banda, cambia banda. Papá, no sea goloso, cámbiala. Listo, a ver, vamos ahí. Lo bueno es que mantenemos el dominio sobre el balón. Ahí, qué rico pase. Vamos a ver. El cambio de banda muy rápido. Vamos a ver ahora qué sale. Nuevamente vemos a la Beach House, todos remetidos en su área, ¿eh? Algo que complica bastante generar movimientos en ataque. Estoy asustado, pero casi me mete un pelotazo. ¡Eh, hey! Listo. Puro chocolate, ¿eh? Puro chocolate, ¿eh? Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Al Yankenpo, vámonos al Yankenpo, dices tú. Yo creo que Yankenpo podemos solucionar ese problema de mierda. Marciano saca el arquero y pone un cilindro en los finales, hará la misma función. Ya, sí, 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 estamos... Sí, sí, yo creo que igual las cámaras, las imágenes mandan, las imágenes de ATV. Y ahí, casi. ¿Dónde rematar de lejos? Mierda. Ajá. ¿Quieren soñar? Ahí está, dice. ¿Y quiénes son los tres creadores de contenido? De momento, Pantera. Pantera y Pantera y Pantera. Correcto, sí. Pantera vale por tres. Él y su sombra. Yo entraría, pero estoy ahorita narrando con Marciano. Ahí está en los comentarios Jeffrey nuevamente. Vamos a ver el intento de la Treehouse por llegar hacia el arco y un remate infructífero, señores. Vamos a ver un saque desde el fondo nuevamente. En este caso se resume en un lateral. Ah, no, es un córner para la Treehouse, mi estimado Patón. Vamos a ver ahí. Nuevamente. Uf. Me lo querían fusilar a mí, que mi estimado Pollo. Pruébalo, pruébalo más, pruébalo más. ¿Qué pasó, qué pasó? Uy, uy, ay, ey, 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 importante, importante la gambeta del muchacho, ay, la recuperación, la dosis de recuperación de pelota, nuevamente se pica las cosas en la cancha, saque a ras de suelo, vamos a cambiar, intenta nuevamente la Treehouse, cambia de lado, cruce de banda y aunque muy alto el pase, bastante. Pero bueno, pero bueno. Se van conociendo ya la tiempo parada, respuesta. Esa defensa está parada, me gusta. Sí, no, lo único malo tenemos mal el arquero. ¿Qué hacemos, mi estimado Jeffrey? El arquero, no, sí, se para bien, solo que está borracho. Bueno, ahí tenemos... ¡Uy, ay, ay! ¡7-3! ¡Grítalo, grítalo, mi estimado! 7-3, golazo, concha. Gol, 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 gol. Y ahí estamos. Si salimos un poco de la cancha para evitar así, aparte que estamos aquí, vamos acá, desde acá vemos el partido nosotros, ¿eh? Así que aprovechamos también a acompañarnos de las imágenes para la narración. Ahí estamos, el gran Owen Patowen. ¿Cómo estás, Owen? ¿Cómo te sientes ahí en la cámara? Emocionado, la verdad, de ver tantos hombres. Practicando para este enfrentamiento que tenemos pendiente contra la Basic House. Está bueno jugar, estoy no voy a jugar ni mierda. No, pero practicando en cámara, dices tú. No, sí, claro, obviamente, para que estés preparado ahí, para que tengas la mano al pulso. Te necesito en el instant replay ese día, mi estimado Patowen, ¿eh? Uy, uy, ay, ay, gente. Patón, ven para acá, Patón. Por poquito. Ahí está el gran Pantera, va a sacar de... Pantera, que ayer se fue lamentablemente a tonear y hoy día está medio borracho. Sí. Está crudo el Pantera, está crudo, está crudo Pantera. Oye, 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 oye. Su madre. Apurado, chiquito, flores de un sol. Y ahí estamos, gente, ahí estamos. Vamos a hacer el cambio ahora mismo. Pásame, Patón. Por favor, pásame la power bank con el modem. Pásame el modem USB. No pasa por la cámara, pe, Gilberto, Santa Rosa. ¿Qué hacen? ¿Tú lo sacas? Porque lo voy a poner aquí para que tenga más señal, para que tenga más chips. A ver un toque, mi estimado Patowen. ¿Cómo vamos con las imágenes, mi estimado Patowen? ¿Cómo vamos con las imágenes? Las imágenes no mienten. Ahí está ras de suelo. Nuevamente un lateral. En todo caso, igual tenemos VAR, mi estimado. Tenemos VAR. Tenemos VAR, tenemos VAR, tenemos VAR. Tenemos VAR. Las imágenes nos apoyan en este caso, ¿eh? Uy.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora lo entrevistamos. Pero mientras tanto, la Treehouse intenta un cambio. Van de casi gol. Gol, 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 carita, 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 carita. Gol, gol, gol. Celebración, celebración, Jeffrey, celebración. Ey, 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 ey. Vamos, señores, 8-2. 8-2, vamos ganando, señito. Dame, mi estimado Patón. Mientras tanto, Patón, encárgate de la narración. Mientras tanto, guardo el power bank. Uy, nuevamente el intento de la Tree House. Ahí, la Beach House. Sale ahí, hoy. Está calentando el Patón. La mascota entra después. Patón. Va a entrar. Muchachos, voy a entrar, tengo miedo. Parece que tengo un trauma con la pelota, mano. Ay, ¿ves? Uy, cuidado ya la mano, ¿qué pasa? Cuidado. Cuidado, bueno. Uy, casi se mueve. No, mano, por favor. Sí, no, entra. Una vergüenza si mi señor Efraín le mete una pepa. Dale, Cholo, tú puedes. Cambiazo, entra Efraín. A ver. Dice el patrón. Con miedo, está jugando con miedo el señor Efraín. El señor Efraín Cabojar Obrepón está jugando. ¿En serio? Ay, 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 mira. Ay, ay, uy, 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 uy. A la miércoles queda eso para la imagen, para el registro. Y ahí vamos a ver, señores. Va a intentar niño viejo. Y bueno, siéntate, Patón, por favor. Por favor, salte, saca la vuelta. La saladera del equipo acaba de entrar. El primer intento, la primera intervención y terminamos en ridículo. Gracias ahí, Efraín. Vamos a ver, la Beach House intenta nuevamente. Vamos a empezar ahí por el área media. Ya estamos. Y Efraín, el área delantera. ¡Y casi gol! ¡Casi gol, Dios mío! Por primera vez en su vida iba a ser algo bueno. ¡No! ¡Uy! ¡Goles que no haces! ¡Goles que te hacen, mi equipo! Y esto llega gracias a 0-2 Melipa. Y ahí estamos, señores. Damas y caballeros, nuevamente enfrentando el enfrentamiento, presenciando el enfrentamiento de la Treehouse contra la Beach House. Y ahí vamos a ver un partido bastante desordenado a partir del ingreso diferente, diré. No, uf, casi, tío. Por poquito. Interesante lo que estamos viendo. Ahora ahí el remate nos regala un gol nuevamente. ¿Cuál es el marcador, mi estimado Panterita? 10-0, gente, 10-2, vamos bien de momento, 10-0. 10-2. No. Patagón es cámara. No, yo juego con mi camarita, yo. Ábrela, buena. Esto llega gracias a Panetones Yanira. ¿Qué tal ese panetón de la señora Yanira, mi querido Marciano? Grande y esponjosito. Buena. Listo. ¿Usted ya lo probó? Dale. El panetón. Ah, ya, más le vale, señora. Tengo usted, por favor, la decencia de hablar con moderación. Y vamos a ver nuevamente, la Beach House hace el cruce de banda del área defensiva, ya está haciendo el saque largo y nuevamente se le escapa, cómo se le escapan las palomas a Gran Efraín. Vamos a ver ahí el intento de dominar la pelota, la Beach House hace una jugada bastante selectiva ahí. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 ese gol viene gracias a la señal de Entel. Tengo una duda, mi estimado Marciano, ¿por qué el señor Efraín corre como viejo? Ese es un problema que tenemos aquí en la Tree House. Cuidado. Ahí tenemos ahí Romario, se nos acaba de cruzar por las cámaras, gente. Vamos a ver nuevamente el intento. ¡Uy! El remate bastante fuerte para perderse. Vamos a intentar más tapa un cono. De verdad, estamos pensando seriamente poner un cono en el arco. Creo que sería mucho más efectivo. Tenga en cuenta que el señor Pantera ayer ha tenido una fiesta en Ancón, mi estimado Marciano. ¿Me está diciendo usted que ha venido al arco de boleto? Borracho, solo ha dormido 4 horas, mi estimado. Dios mío, qué irresponsabilidad. Uy, ay, 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 ay. Si borracho le sale así, imagínate sano, es peor. Vamos a ver nuevamente, la Treehouse intenta una jugada de luz, un lujito, ahí está. Uy, ay, ay, y se escapa para el lateral. Sin embargo, salió para la lateral. La Treehouse ha terminado sacando. Una mención honorable a las defensas, mi estimado Marciano, por favor. Sí, una defensa bastante sólida, ¿eh? Ha conseguido bastante, pocos, mejor dicho, goles en contra. Y ahí tenemos. Ahí para poder detener el señor Frein se le escapa la bola, Dios mío. Uy, ay, ay.
Una vergüenza cómo juega Jeffrey, la verdad, gente. Lamentamos que estén presenciando este patético espectáculo. Uh-huh. Ay, ay, ay. En primera cancha tenemos ahí a mi querido Chiquito Flores. Ahí está nuevamente, va a intentar la Dream House. Juego bastante bueno, la verdad. Tenemos que rescatar la convocatoria que hemos hecho. Nos ha permitido. Está muy buena, me gusta. Sí, me sí, gusta sí. Las personas que se han escogido. Te gusta porque son hombres, basura. Pero no ¿por te conoces así, mi estimado Marcial? No te conoceré. No te conoceré, mi estimado Potoín. Uy, ay, ay. Salió. Sí, 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 sí. Juega acá mi causa. ¿Por qué no está jugando mi causa? ¿Por qué pasó? No, es que es para rotar jugadores. Ay, 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 está calentando. ¿Dónde se ubica mejor, dices? ¿Qué opina, mi estimado? A ver, vamos a meterme aquí en el arco, yo. ¿Qué opinas tú ahí de la convocatoria del Gran Pantera en el arco? Lo que me preocupa es su situación física, porque de aquí veo una panza, pero... Esa panza, esa mancha marrón que tenemos ahí en el lente, es Pantera, de verdad. ¿La sombra? Vamos ganando 10 a 3, gentita, 10 a 3. Vamos, gente, ahí va a sacar nuevamente la Beach House, cae un cambio lento y ¡pum! La pelota que cruza todo el campo deportivo. Vamos a ver, va a sacar desde meta Pantera, ay, 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 se hace el lujito. ¡Ey! ¡Ey! Buena, Chiquito Flores. Que juegue Marciano, dice la gente. La gente pide que juegue, mi estimado Patowen. ¿Qué le decimos a la gente? La gente está mandando unas felicitaciones muy grandes al trabajo de árbitro que está haciendo Jeffrey. Potón, ¿qué tiene este Patowen? ¿Qué tienes que decir? ¡Ven, mierda! ¡Patea! ¡O de grito! ¡Está su madre, carajo! Bueno, gente, ya sabemos que el día que queramos perder, lo metemos a Jeffrey en el equipo. Mira, ya. Entra Marciano hasta que empaten y ahí ya rompe. Uy, qué lujito, qué lujito. No, uy, Dios mío, ni así la chuta, Está contento. Da con... Pero Patón no juega, no arruga como Marciano, gente. Yo no juego, gente. Yo de verdad daría más vergüenza. Si Patón ya da vergüenza, si el Patón ya da vergüenza, yo daría más vergüenza todavía. De verdad. Confirmo, ¿ah? ¿Cómo es el partido? ¿Cómo es la integración de todos los equipos, mi estimado? Hemos perdido un poco la posición de balón, pero ahí estamos, intentando. Y bueno, estamos jugando con uno menos, ¿no? Con Jeffrey, pero bueno. Ahí está. Las palabras de uno de los convocados, gente. Se hace presente ahí la crítica constructiva, que ojalá y retiremos a Jeffrey del equipo. Sí, buena, sí, está de más. Señor Marciano, ¿qué opina usted de cómo la jugada del señor Efraín? ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve que está jugando? Bueno, la verdad es que creo que un minusválido jugaría más, ¿ah? De verdad, es cierto. Obviamente yo juego menos, te diré, ¿eh? Yo, si él juega algo, yo juego menos, ¿ah? ¿Eh? ¡Ey, papi! ¿Qué pasó? Uy, ay, ay, se calientan las cosas, ¿eh? Pato, buen orden. Picante, mano picante. Estamos aquí preocupados, ¿sabes? Puede que salgamos en pedazos. Sí. vamos para acá. Termine mecha de barro. Ahí está. Me confirma. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Gol! Y este gol llega gracias a Panetón de Yanira. Ahí estamos, gente, nuevamente. Buen gol, mi estimado, buen gol. Señores, no se pueden... Ya, tranquilo, gentita. Uy, ay, ay, mucho texto, gente, ¿por qué estoy leyendo los textos? Lo firmando, espero que puedan leer esto. Espero consideren mi comentario. Sí. Definitivamente, vamos a corregir esos detalles, mi estimado. Vamos a acreditar el arquero. No te voy a mentir, ¿eh? Chaurón parece que tapa mejor que Pantera, ¿eh? ¿Lo podemos traer de resumen? Sí. Hacemos el cambio. Ahí, vamos. Uy, ay, ay. Empezamos con los lujitos. Bueno, ni así. El intento del remate infructífero que termina impactando en las mallas de contención, mi estimado. No. Buen intento de gol fallido de parte de quién. De gran niño viejo. Vamos a ver. Uy, ay, ay. Nuevamente la Treehouse. Va a hacer el cambio.
del lado. Ahora sí, ahí está, botón, 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 vamos, botón, vamos, botón. Uy, ay, uy, ay, ay, uy, ay, ay. Desde Chacas Esports, señores. Yo creo que a Frey le falta que meta cuerpo. O sea, yo lo veo que juega bien, pero le falta que meta cuerpo, ¿no? Porque se queda, se queda. Bebe, se queda. Se queda, se queda. Yo soy peor, de verdad, yo soy peor, pues, Jeffrey, yo soy peor. Me confirma, ¿cómo dice la gente? ¿Qué tal? ¿Qué opina de la calidad que estamos teniendo el día de hoy en el streaming desde... ¿Estamos desde el... ¿Desde qué estamos, mi estimado Patagüen? Estamos desde el rico distrito de Independencia, mi querido. Ay, ay, ay. Me confirma que vamos a ir por un mostrito más tarde. Cochino. Ah, no, pero mostrito ya tenemos a Efraín, ¿no? Oh, man, Efraín entró para dar risa. Confirmo, es el toque de gracia y deporte cómico que tenemos como equipo de fútbol. Otra cosita, otra nota. Exacto, es nuestra dosis de trabajo social, de alegrar a la gente, ¿no? Esa es la integración del gran Efraín al equipo. Qué risa, más que risa su cacharro. Uy, uy, uy. Y ahí está. Saque ese fondo y ahí está Pantera. Está sudando. Exacto. Se está derritiendo chocolate. Juega bien, Pantera, que los chicos tanques se esfuerzan, ¿ah? Esos tres goles vienen por tu culpa. Uy, ay, ay. Ahí, Pato, te dejo ahí el micrófono. Ay, ayúdame con los comentarios, por favor. Tú, mi estimado, que tienes más experiencia en el mundo del fútbol, ¿qué puedes opinar al respecto, por favor? Que la verdad es que el equipo está muy bien, está muy parejo. Ahorita estamos jugando con uno menos, porque está jugando Efraín. Pero bueno, ahí vamos. ¿Cuánto vamos? 8-2, 8-3, creo. Uy. ¿Qué opinas, Pato, de la calidad que estamos teniendo hoy en día gracias a Marciano? Muy, muy hermoso, muy bonito. Solo falta que... Se van a agregar más cositas, más cositas se van a agregar. ¿Más? Esto es lo más básico, esto es lo básico, no meto lo básico. Me sorprende el arquero, me sorprende el arquero. Si mi arquero me sorprende, me da risa. Pato Buen tapa mejor que la Pantera, dicen por ahí. No, mano. Yo tapo pero con la boca, te diré. ¿También te jalas? Sí, gente, la verdad es que al principio también se nos complicó un poco porque la cancha es mucho más chiquita de lo que pensábamos, pero bueno. ¿Es pequeña? Sí, es pequeña, la verdad. O sea, se puede mover mejor si es más grande, ¿no? Sí, es que es más... Y vinimos con la idea de jugar con 7-7, pero estamos... ¡Puta madre! No. Mucho guachita, no puedo creerlo. Perdón, gente, por eso. Buena, Pantera. Will no las cola. La verdad es que quisiéramos sacar a Pantera, pero no tenemos otro arquero por el momento. Niño viejo, niño viejo. Fuera, fuera, fuera. ¿Cómo van? No sé. Gente, Martín no sabía mover el carro porque está muy ocupado el estacionamiento. ¿Acabó primer tiempo? ¿Acabó? ¡Panther! Son las 4, son las 4. Descanso, descanso. Gente, ahí entretiempo. A ver, entrevista. Una palabra, mi estimado, unas palabras. Mano, yo me fui a compre, mano, a sacar terreno. Estoy casado. Oh, Pantera. La gente está rajando de tu actuación. ¿Qué opinas? Vamos a hacer la actuación de la Pantera. Están diciendo... ¿Cuándo le ganamos la base? Descanso, descanso. Es el equipo, es el equipo. Hermano, hay entrevista, caso, tremendo caso, tremendo caso. Muerto, mano. Para entrevista a la Tauri. Toma, toma, tu can.
cansado, mano. Gente, estoy cansado, la verdad, que un gran partido. No, retrocede. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente del chat? Retrocede. ¿Qué dice la gente del chat? Pero... Hermanos, un gran partido, primer tiempo. La verdad que hemos dado todos los equipos. ¿Cómo estás, hermano? Claro. Y nada, hermanos, le hemos pasado lo mejor, lo más importante, bien. Casi mete un gol. Casi mete un gol, weón. Bueno, ¿eh? Buena jugada. No, pero atrás la defensa estaba Zaya, está que mete cuerpo, así que están que jugar en la... Están picados, pero entonces cuando están picados quieren romperte la pierna, pero bueno, buen partido, buen partido. Oh, tu mano se hizo blanco, mano. ¿Qué fue? Está casi la mecula. ¿Qué opinas de la jugada de señor? Buen arquero, buen arquero. Me hubiese, ganamos la base. Hubiese jugado mejor si no estuviese borracho. Eso es lo único. ¿Cuánto volvemos? Diez, mano. 10-3, 10-4. Ah, oh, ¿qué es eso? ¿Qué fue? Oh, muestra eso. Muestra a la gente, hermanos. Él es el Real. ¿Qué fue, un pelotazo? No, no, para evitar el golpe, igual. Una patada te metieron. No, no, me rompe Pepe tirando. Ah, chucha. Pero bueno, bueno. Buena jugada, buena jugada. Oh, mi celu. Mira cómo tiran. Esto no es mi celu, huevos. ¿Dónde está mi celu? Hey, me estoy cansado. ¿Mi celu dónde está? No lo tengo yo, weón. Estoy cansado, weón. Mira cómo estoy. ¿Me has extrañado? Sí, mano. Vas a repetir el golpe. Pobrecito, hermano. No, mano, no, gracias. Como estamos ganando juegos, le traigo su vomito a la gente. Mira, yo, la pantera. Claro, que. Oh, buen tapa. Gente, ¿qué opinan que Owen va a tapar? No, a ver, mano, ¿qué quiere decir este equipo? Oh, Jeffra, ¿qué puede decir este equipo? No, más ese abuso, mano. Están jugando mal, mano. Nosotros estamos jugando limpio porque nos hemos bañado. Oye, ¿cómo? ¿Qué chucha estás, que me dice que estoy cochino? Está mal, pilla, pero también vienes así borracho a jugar. Está huevo, mano. Ah, que ayer he tenido... Ya, yo lo... Oye, mi celu. Dale. Ah, este es tuyo. Estamos en limpieza. Ya está. ¿Que ya terminó el partido? ¿Ya terminó yo? 10-3, gente. ¿Qué opinas del resultado después del equipo? Demasiado bien, weón. Yo entraba a hacerlo a acompañarlos nomás, para que haya un equilibrio. Me dicen ahí en los comentarios que eres la dosis de responsabilidad social que tenemos, hay que hacer reír a la gente. No. Yo simplemente he entrado para que haya un balance. Es correcto. ¿Cómo están los jugadores de la Treehouse? ¿Cómo estamos aquí, muchachos? Ahí te he visto bastante rompiéndola. Si me ayuda el camarógrafo y deja de estar hueveando, por favor. Ayuda, puta madre. Por su madre. Eres tímido, hermano. Ven. Tranquilo. Le gusta la cámara. Ah, el Carrillo. Ven usted acá, chiquito Flores. Ay, ya, dice que el patrón pone penales con la pantera. Sí, ay. No, ¿quién se está ahí? Los chimpones, weón. Su mano. Pero espérate, los penales de Efraín contra... Ay. Ah, ya terminó la hora, pues, también. Ya terminó la hora. Vamos a hacer la entrevista por fuera de la cancha, mi estimado Patón, a ver si me acompañas. Acompaño. ¿Qué cosa? Ah, ya. Ah, no se puede jugar con chimpunes acá. Chuma. Ay, chuma, no sabía eso, ¿eh? Bueno, en fin, ve, mi estimado Pantera, ¿cómo estamos? Ahí está, no, tranquilo. ¿Qué opinas que ha hecho dos goles? Cheto Clausen, nada, man. Cheto Clausen, nada. Oh, pues si le pones una chama, vas a ver cómo qué. Bueno, gente, ven. ¡Oh, Efraín, ven! ¡Oh, loquito, ven! ¡Ven, oh, loquito! Bueno, gente, ahí cuiden sus dálmatas. Sí, creo que sí, no sé. ¡Jeffra, sal del campo! ¡Jeffra! Sal del campo, ven. Te van a cobrar, huevón. Claro, pues. Ya no pueden jugar, he dicho la señora. Ah, no sé, bueno. Bueno, si se meten en problemas y es cosa de ellos, gente, la verdad que... Ahí vamos leyendo los comentarios. Saca a tu perro, Marciano. Lamentablemente ese perro es rebelde, entonces no hemos traído su correa el día de hoy. Tranquilo, ahí no va a solapa. Vamos a ir los penales. Ok. Ahí vamos a ver los penales. No sé, no arroche. A ver.
Más atrás, ponte, ponte, ¿dónde está el arco? ¡Vamos, botón, vamos, botón! una desgracia. ¿Qué estás haciendo? Son dos palos ya. Y dijo que estaba aniversario, algo se iba a hacer yo, se le, ¿eh? Sí, nada, su madre, ya está, fue. Ya no, en fin. Marciano pregunta para desde RPP Deportes, nos pregunta, ¿cree que Efraín tenga futuro en el fútbol como árbitro? Como árbitro creería yo que sí. No, qué vergüenza, señores, qué vergüenza. Una total vergüenza, una total vergüenza. Llámala, Potón, llámala, llámala. Sí, sí, sí. Ahí va nuevamente Efraín, se prepara para disparar. O sea, Pantera en el arco. 3, 2, 1. Bueno, y era ahora 3 a 1. 3 a 1. 2 a 1, perdón. En fin. El reto es meter la pelota en el arco, no golpear el palo, por si acaso, Efraín. Si me puedo meter, dice, si me puedo meter. ¿Para qué? ¿Quieres patear? No, pero para que se vea un mejor ángulo, ¿ves? No, que la señora ha dicho que... Sí, pues, sí. No, la señora ha dicho que no puede jugar, dijo. Ah, dijo que no puede jugar. ¿Eh? Ah, su madre, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. No, el arquero es peor, o sea, si el que patea los penales es malo, el arquero es peor. La siguiente casa para retar la base. Ay, ay, ay. Le ganamos. ¿A quién, contra quién? Ya, pues, normal. ¿A quién más retamos? ¿A quién hay que retar? ¿A qué otra casa que retamos? ¿Qué? ¿A la Peruvian House, dice? A la Peruvian House, a ver si pueden contra nosotros. No lo sé, no lo sé, gente. Yo todavía no me voy de lengua, ¿eh? Teniéndote en largo, yo no me voy de lengua. Bueno, los 11 machos le ganamos. Ah, su madre. Se quiere ir en boca acá, mi estimado Panterowski. Vamos, mi estimado Patón. A la Concept quiere que los retemos, dicen. A Benjador es este. Y sus amigos. ¿Cuánto te ha costado ese agua de caño? Basura, la vida retar y llenar del caño. Entrevista lo fue, para irnos ya. Si ya terminó ya. Claro, fe. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ah, dale, dale, hermano, pero ¿qué pasa? Falta de confianza, hermano, dale. Hace rato te veo y no dices nada, calladito te quedas. Ya listo. ¿Van a jugar otro partido más o no? No sé, yo, ustedes, dale. Dale, dale. De Pantera que corra con el medio partido. Entrevista tú, Pepe Patón. Acá ha venido uno. Acá ha venido un fan acá a acompañarnos, un real. Hermano, gracias por venir a apoyar. Te conozco. ¿Yo? No, mano, qué fe. ¿Te he visto en algún lado? ¿Por qué andas callado, pe? Yo vivo para acá. Ando callado. Ay, a mi brother. ¿Cómo estás? Gracias por venir, weón. Chévere, pe, mano. ¿Quién es tu viejito? No, es Gato Cuba, pe. ¿A Gato Cuba? ¿Y por qué lo tienes? Aquí tengo foto nomás, pe. Oh, una foto a los tres, pe. ¿Puede ser? Está mal, chato. Gato Cuba. ¿Y qué hace con Gato Cuba en tu portada? Se parece a mí, pe, mano. ¿Firme? Sí, hace de cachudo. No, no, ¿Qué fue? Gracias, hermano, por venir, weón. Problema, muchas gracias. Quédate si quieres, ¿ah? Quédate. Si quieres te vas, te quedas tranquilo. ¿Has partido de entrevista a la gentita, mi estimado? ¿Has entrevista a la gentita? Espérate, hermano, un ratito después, final de partidos, entrevista. Cuando ahorita, ¿cuál es la expectativa luego de ver que ya se nos ha estudiado? ¿Van a jugar de nuevo? ¿Vamos a jugar? ¿Van a jugar de nuevo? ¿Cómo van a jugar? ¿Como Pantera, qué fue? ¿Y quién va a tapar? ¿Tú tienes que tapar? ¿Qué te vas a cansar de tapar, oh, de baboso? No, pero hay varios, pitón, hay tres. ¿Hay otro suplente arquero? Yo no tapar, pero de joda. Ahí está, tapa. Pero, ¿va? Ya están apostando. ¿Cuál es la apuesta? ¿Quién perdía qué? Ah, ya, para nada, qué bien. ¿Pero esto sigue el partido? ¿No me faltó? Sí, sí, vamos por el rato. Pero, ¿pueden pegar mis tres amistosos? ¿Pueden? ¿Ahorita? ¿Pero qué? ¿Pero 0-0? Yo no, por la cancha. ¡Vamos, Checho!
Pantera. Aclara bien, ¿cómo es? ¿Tiene la cuenta del partido? ¿Cuánto va? Tiene 3. Por 11, por 2, ni cagar. ¿Qué pasó? Oh, mano, iban por 2, mano. ¿Qué? Me metió 7, nos vamos a meter 4. No, ¿qué hablas? Sí, mano. Ya, y si nadie se decide, ¿cuánto van, mano? ¿Qué pasó? Dale, dale. ¿Se puede saber por qué no has traído a Dani? Pasa que Dani, hoy día su cumpleaños, se fue a almorzar con su novio. Qué raro, porque me he hecho otra cosa, mano. Habla bien. Te voy a enseñar lo de... No, pero tiene 3. Y es este, sí, le gusta. Sí, me dijo, sí. Interracial. ¿Tú estás seguro en el...? Yo creo que décimo, por ahí. Décimo, claro, pues. Oh, hermano, ¿qué estás? Oh, mano, no juegues, gente, mierda. Pero te vamos a matar, vamos a matar. Bien, mano, piola, yo... ¿Cómo va? Te estoy ganando. ¿Cómo va, mano? Mano, ¿estás seguro? Yo estoy tranquilo, no me burro, nada, pero, mano, te estás comiendo una... Están por 2, mano. Estás comiendo una... 3, 4. Ya, pero, mano, más del 2, casi el doble. Oye, va... Oye. Ay, ñeño. Oye, ¿qué te...? ¿Cuánto quete? ¿El quete dónde estás, mano? Mano, si el quete es el quete es de la... Aquí, vamos a un enfrentamiento aquí en la cancha. Vamos a ver qué dice Efraín. ¿Cuánto vamos a este partido, mi estimado Manuel Falcao? Este... No, es un amistoso. ¿Él no ha traído a los serios o no, la verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué? ¿Has traído a los serios o...? No, sí, sino que... Sino es que nosotros estamos jugando nosotros, hermano. Ah, ya. Ahorita voy a descansar. Ahorita yo voy a descansar. ¿Estás jugando, yo? No, te has entrado último tiempo, pero eso no vale, pecados. Ya, tarde, pero estamos probando los jugadores, esos son mis jugadores, todos son ya, mis jugadores. Ya, acá falta media hora, ya acá te voy a ver. Quiero que pierdas, ¿no? O un sol te he puesto, un sol. 10 céntimos. No, un sol, pecados. Quien pierde, te paga el taxi de regreso. Ya, ya. ¿Para tu carro? Si yo él pierde, yo le pago acá nomás, pero si estás haciendo hasta ya solo. No, estamos amigos de Chacas Sport, Chacas Sport. Oh, saludos a todos Chacas y por toda la gente. Próximamente sacamos un nuevo equipo de fútbol, full provincia nomás, para jugar contra Bolivia. Chacas Sport, altura, full cóndor. Listo, gente, ya estamos nuevamente regresamos aquí a los comentarios oficiales y vamos a ver por qué se preparan los muchachos. Vamos a ver ahí la lesión. Acompáñame, ¿qué era la lesión? ¡A la mierda! ¡Qué enorme lesión de mi estimado! A ver, muéstranos la lesión para demostrar el compromiso que hay con el equipo de la Treehouse. ¡Oye, qué pasó! ¡Una nalga, mano! ¡Me mordió la nalga! ¡Es una regaón, dijo! ¿En serio? Exacto, hay... En estos momentos estamos presenciando ahí un fetiche bastante raro, ¿eh? ¿Sí se puede sacar, no? ¿Sí? ¿Quieres? Sí. ¿Ah, quieres sacarlo? ¿Sí se puede sacar? Sí, sí. No, pero que también quiero agarrarlo, aunque lo puedas poner. No, pero quítalo, quítalo. Ya está, quítalo. Quítalo, sácalo. Ya. Ahí está, listo, nuevamente, gente. El gran Patowen poniéndose la cámara al hombro. Vamos a empezar con la narración del partido. Vamos a ver, listo, acá estamos, vamos. ¿Qué, yo? No, no, yo di vergüenza jugando fútbol, hermano. Ya. Yo di vergüenza jugando fútbol, ¿Cómo estamos? A ver, 35% de batería en el transmisor. No. Ah, su madre, ahí Carlos, bola para. Uy, ay, ay, Dios mío. Dios mío. ¿Ah? ¿Qué? ¿Con 4-8 qué? 4-8. Están 11-3, hermano. Vamos, 11-3. 11-3. 11-3. Creo que 4 el que por allí. 11-3, vamos, hermano. No, no. 11-3, vamos. Por 10, weón. Establece ahí. Ahí está el chat. El chat confirma. El chat. Que confirme el chat. Contamos los goles en directo, en vivo. Está en vivo. No, pero ¿cuánto vamos? No vamos. 11-3, vamos. 11-3. Van 13, mano. ¿Cómo ven el 11? 11-3, van 13. Ay, mira, qué risa. Su doble y Efraín, mi causa, por su ñata, lo que 11-3, ahí el chat lo confirma. Chacas me lo confirmó. ¿Cuánto vamos? 11-3. El tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Porque el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Vamos a empezar nuevamente el segundo enfrentamiento de la tarde. Vamos a ver si repetimos ese marcador que nos ha permitido estar victoriosos. Es una diferencia considerable, ¿eh? La verdad, tenemos una diferencia. ¿Cuántos goles, mi estimado Patagüen? 11, hermano, 11 confirmado. 11 contra 3 confirmado ahí en los comentarios. Se cae risa. Mira, 11 a 3, mira. 11, cholo. Bueno. Ahí
estamos, gente, nuevamente. Solo pido que el presidente de enfrentamiento, por favor, hagamos un doping. Nuevamente, vamos a retroceder, salgamos de la cancha, no invadamos territorio. Dios, su madre, mira, vamos a ver. Oh, ¿qué hace ese muchacho con el short de abajo? Luego, nuevamente, vamos a ver ahí. Vamos a ir. Media hora. Ok. Continuamos con el enfrentamiento. Uy, tiro fuera de la cancha y ahí vamos a ver nuevamente. Listo. Mira, mira, mira ese muchacho, pero que vaya que es bueno, esa gambeta, mira cómo la dobla ahí. Saque de fondo, vamos a ver el saque desde el arco. Tiro largo, nuevamente se recupera la Beach House. Vamos a cambiar el lateral, un cambio de banda, el disparo y seguridad en el arco. Seguridad en el arco para la Tree House. Vamos a ver nuevamente el intento, empezamos por el área media. Un cambio de banda importante y el remate y casi el gol que nos acompaña. Casi que aseguramos nuevamente la superioridad futbolística de la Treehouse. Vamos a ver, continuamos ahora. Saludos desde Trujillo para Vladi. ¿Cómo estás, Vladi? Buenas tardes. Compartiendo, dejando su amor, compartiendo, por favor, que de a la firme está, que estoy dudado. El tanque Arias en los... Vamos a ver nuevamente, ahí empezamos con el cambio de banda. Y Efraín con la pelota en los pies. Una vergüenza, la verdad, niño viejo. Ahí, niño viejo. Y la finta que no le sale, la seguridad en la defensa del gran... Tenemos un lesionado, mi estimado. Dios mío, acá le ponemos hielo. Vamos a ver ahí. Uy, ay, ay, la jugadita, a ras de suelo, intenta el pase largo, el medio de la cancha, ya está presente la pelota, y el disparo, y no se concreta, por poquito, y ese disparo directo al arco llega gracias a... Sirenas. Las sirenitas. ¿Cuánto más jugaremos a jugar? Media hora más, gente, media hora más. Y ahí está el disparo, y gol. ¡Un fierraza! ¡Fierraza! Y ahí tenemos 1 para la Tree House, 0 para la Beach House. ¿No, pero 12 nomás? Ah, bueno, regresamos entonces. 12 a 3. Mi causas ahí del área de rehabilitación están opinando que no es van 12 a 3. Vamos nuevamente. Solo pido que al ingresar al campo, por favor, hagan doping. Vamos ahí, el cambio nuevamente. Listo. Vamos a ver. ¡El pau y la para de pecha! ¡Y ahí la lujito! Y no supo dónde chucha mandó la pelota. ¡Da mierda tu patongo! Dale, dale. Estamos mal, gente, estamos mal de la salucita. ¡Uf! ¡Por poquito! ¡Y el disparo en la seguridad del arco! ¡Uf! ¡Qué buen gol! ¡Gol! 12 a 4, grítalo. ¡Gol! Por primera vez un buen gol. ¡Listo! Continuamos con el partido, recalcamos el marcador. 12 a 4, señores. 12 a 4. Ahora vamos a 5, dice. 12 a 5. Ah, 12 a 5. Recalcamos. Vamos ahí. Uy, ahí, ahí. Sale ahí mi Panderowski, por favor. Tenga la habilidad de retirarse del arco. No invada terreno. Acompaña, por favor, mi estimado Patowen. ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Gol, gol, 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 gol! 17 a 4. Demos gracias al multiplicador de mi casino. Y este gol viene gracias a... ¿Cuánto vamos? 13, ¿no? No sé cuánto vamos, huevón. 13 a 4, creo. 9 a 4. Mira este muchacho que no quiere reducir la cantidad de goles. A la miércoles. Vamos 3, hermano. Van 2 goles ya ahorita. 13 a 4. 13 a 4, y el cruce, uff, por poquito, y ahí se salva nuevamente el arco de la Treehouse. Continuamos con el marcador, 13 a 4. Sí, estimado Marciano, siento que la Beach House como que está que se moje, no sé, como que lo siento medio un poco así, molestos, ansiosos, no sé. ¡Patea, patea! ¡Te cuas! ¿Cuál, el de Polito Blanco? Ay, ay, ay. Tenemos buena. Mi señor, ay, ay, ay. Mi amigo, uy.
casi. Señor Marcelo, siento que es hora de que ya Efraín se merezca una buena, pero desahueviada, ¿puede ser o no? Por favor, terminamos aquí, terminamos este evento y lo vamos a meter una gran puteada que no se va a acordar. ¡Efraín! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡18! ¡Grítalo, grítalo, grítalo, grítalo! Vale. Es una mierda. Gol del potón, mi estimado. Gol del potón. Gol. Esa mierda. Con el micro así, mano. Estamos jugando con uno menos, me parece. Juega, 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 juega. Lo quebraron a las mejores tres. ¿Por qué estás jugando descalzo, Pantera? Me pregunta ya. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, está huevo! Vamos a ver, ahí está el muchacho. Mira, uy, qué rico juegan esos muchachos. Ahí está el pase a ras de cancha. Cambia la banda, Pantera con la pelota en el pie, lo pierde. Menos mal, la defensa se luce y hace gala de su efectividad. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a mi querido? Y el remate infructífero al ala. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó, asesino? ¡Asesino! ¿Y el free play dónde está, compadre? Bueno, continuamos con el marcador 20-1. ¿Cuánto vamos? 14-3. No la hago bola, mamá. 14-4, continuamos, continuamos, gente. Como por 5. 14-4. Ya, ya. Buena, 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 continuamos con el partido, gente, continuamos con el partido. Es mi agua, mi agua. Toma, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto de pico. De pico, métete la pena. No lo sé, huevón. Uf, golaza. ¿Fue gol? No sé, mi estimado. ¿Fue gol o no fue gol? ¿Fue gol? ¿Fue gol o no fue gol, Pantera? No, no fue gol. No fue gol, continuamos con el marcador, 14-4. 14-4, ¿qué? Si vamos a meter 4-3 goles. Y vamos a 11-3. Esto no es peor que América, mano. Eso mienten más que América, mano. A la miércoles. Bueno, continuamos, gente. 15-4. No, así fue. 14-4, vamos. Ya van 12 goles, fe. Sí. De verdad, huevón. Todo está grabado, todo está grabado, todo está grabado, compadre. Todo está grabado. ¡Uy, el disparo! ¡Uf! ¿Cuál gol? Detrás del arco, fe. Su madre, ¿cómo es? Te entró la. Hoy te hizo su gol, huevón. Buongiorno, Futlich, Perú. ¿Cómo está, mi estimado Nebulor? 14-4, 14-4, continuamos. Hay mejor vole, mejor mano. Sí, sí, sí. 14-4, mi gente. Ah, ra de suelo la pelota. Cambia de banda. Ahí la defensa. Vamos a ver el arquero. Nuevamente. Ya me cansé, me duele la garganta. Te diré, mi estimado Pato. A mí me duele otra cosa, te diré. El brazo. Obvio. Sí, sí, deja de invadir la cancha, señor. Deja de invadir la cancha. Ya sabemos, gentita. 14-4, vamos. Uy, 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 uy. Uf. Es que se ha puesto a jugar con Yola porque no le dejan jugar con chimpunes, creo. No, ese no es el de allá. Ah. ¿Por qué no hay con Max? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Mujer Max? No, con Max. ¿Quién Max? Te cachan al taxi. Bueno, entre otros chistes, no se preocupen que tenemos chistes más estúpidos para no dejarlo en ridículo. Uy, por poquito. Seguimos 14-4, sigue el marcador, 14-4. Qué pena, mi estimado Mel, ante la goleada que le está recibiendo, está una buena tanda. Mira, a la firme estamos, puta, está partidas de 8-5, pero... Aléjate, porque... Ahí está. Ahí está, ahora sí. Y ahí, mano, acá lo volteo. Solamente es una prueba que estamos haciendo porque la verdad mis jugadores no han venido hoy día. Ah, ya. Sí, como tú me dices, para que entrenen ustedes, ya, para que se alegren, pe. Ah, ya. Sí, man. Para subirnos el ánimo, dice. Sí, más o menos así. ¡Uy, por poquito! ¡Llámala, amigo, llámala! ¡Llámala! Uy, uy, uy. Vamos, niño viejo. ¡Ay, el lujo! ¡Ay, el lujo! ¡El taquito! ¡Ay, qué rico! ¡Gol, gol, 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 gol,
Recargamos el ganador, 20 a 5. No, preocúpate, mano, porque están remontando. 14 a 5, gente. Uy, ay, ay. Dios mío. La gente dice, su chiste viene en el siguiente directo. A la huevada, ¿no? Está Mario. Mira. Un par de payasos, mano. Nosotros trajimos a Jeffrey. ¿Ah? Nosotros trajimos a Jeffrey. Ya, yo soy payaso. Ahí, ahí, ahí. Uy. Continuamos. Pantera. 14 a 5. Cambio de banda, sale ahí Pantera, no invades el arco, no. Uy, ay, ay. Algo que pudo ser genial, uy, ay, ay, Dios mío. Retornamos, ahí vamos. Cambiamos. Uy, el gol. ¡Oh, no! Dios mío, sáquenlo, por favor. En la Treehouse habrá un cupo más. Uf, por poquito. Continuamos, regalamos el jugador 14 a 5, bien estimado. Que dice. Ey, no. Ey, ¿dónde están los? Ey, los mods no pusieron predicción antes del partido, tamare. Se durmieron los mods. Hagamos una predicción de. ¿Va a haber otro gol? ¿Va a haber de Jeffrey? Una predicción. Vamos ahí. ¿Va a haber otro gol de Jeffrey, sí o no? ¿Qué dice el chat? Pongamos ahora la predicción. Hay que cambiar de arco. Es el arco. Se ha movido, mano. Mano, a ras de suelo saca. Fran, puta madre, mano. ¡No! ¡Ay, pozón! ¡Métete! ¡Gánale cuerpo! ¡Dios mío! ¡Era el gol decimoquinto! ¡Y se lo perdió! ¡Vamos, Jeffrey! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Me lo rompen! ¡Uf! ¡Por poquito! ¡Hay que cambiar de arco, Pedro! ¡Por poquito! ¡Están diciendo que es de suerte! ¡Está bueno! ¡Su madre! ¡Eso no es suerte, mi hermano! ¡Ese es equipo! ¡Ya! ¡Lo para Jeffrey! ¡Una vergüenza, Dios mío! ¡Uf! ¡Por poquito! Bueno, mi estimado Gallito de la Roca, Salvino. Arquero baja. Está madre, no están los mods. Fanguis, ¿dónde estás, hermano? Te necesito. Pon ahí la predicción si va a haber otro gol de Jeffrey o no. Sí. Oh, Mel, ya hay que hacer cambio, hermano. Está por allá. Uy. ¡Ay! ¡Se pasó el imbécil! Hay que hacer cambios, mano, ¿a quién le quería dar? Porque es el taquito. Hay que hacer cambios. ¡Uy, ay, ay! Nuevamente continuamos. La hora son las 4 y 25 de la tarde. ¡Oye, huevón! ¡Faltan 5 minutos, mano! ¡Oye! ¡Acaban 5 minutos! ¡Cuidado! ¡La cámara, huevón! ¡Uy! ¡Celebró el arco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Un poquito! ¡Uy, Dios mío! ¡La cámara! ¡Dios mío! Cada cambio, si no se va de la beach. Estamos desarmando la beach. ¡Hala, mierda! ¿Qué es? ¡Hala! La verdad es que habrá un cupo más ahí en la tree. Ahí tengo, sí. Ahí tengo para quedarme junto a Pantera. Junto le estamos armando su casa Pantera. ¡Uy, ay, ay! ¡Dios mío! ¡El lujito se hace presente! ¡Vamos a ver ahí! Mientras que el arquero de la beach house toma la pelota con la mano. Ya, listo. ¡Uf! ¡Dios mío! No, siento que la declaración que acaba de dar acá el joven es un poco fuerte, te diré. Sí. Un equipo que se desintegra a través de... Después del... Yo soy Beach House Corazón, mano. Ay, menos mal. Ahí está, listo. Mel, se quieren quitar de tu casa, te diré. ¡Uy! ¡Dios mío, no! ¡No! ¡Dios mío! ¿Pero qué le pasó a Luisito Caicho? ¿Por qué no pateó? ¡Fue gol! ¡Y era hora! 14 a 6. Retomamos el partido, gente. 14 a 6. Confirme el chat. 14 a 6. ¡Uy, ay, ay! Nuevamente el intento acá al arco. ¡Otro gol, Jeffrey! ¡Gol! ¡Celebra! ¡Ay, Dios mío!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una carita, una carita. Espera. ¿Cuándo has visto un jugador que juega con su cadena? Cadena. Patón, ven. Pon la cámara aquí, se va a apagar el transmisor en un ratito. Paguen la predicción a la gente, paguen la predicción, por favor. Gendita, el Potón acaba de meter un gol, así que quiero que paguen, por favor, en efectivo. Che, no creas pendejo. No, pero señor Pantera, ¿qué opina ante la jugada de señor Efraín? No, que la quiso, la pelota ha hecho un hueco, su nariz, creo que no sé. ¿Qué tal juega? ¿Juega bien o juega hasta la hueva? Sí, ahí está aprendiendo, está aprendiendo. Poco a poco va a ir a agarrar arriba. Yo siento que le falta que solo meta cuerpo nada más, brother. Sí, tiene que meter el poto. Mira. Uy, ahí la va. Está defendiendo, pero el equipo de la bicha, concha de su madre. Fato, vente extrañado, cabrón. Ay, ya, mierda. No me toques el culo, tío. ¿Qué fue? Edito, un momentito, estamos acá arreglando unos problemitas que ahorita se va a retomar la transmisión. Voy a dejar la cámara estática en un momento, por favor, gente. Solo queda dos minutos. Voy a comer la cama. No, acá lo voy a comer acá. Acá lo voy a dejar acá. Para que sea todo. Hay un cable de 30 metros, creo. ¿Para dónde? Por el hueco, agarra. Nos mudamos. ¿O qué fue? Toma, Marciano. Gente. Ya está listo. Ya, cárgate esa cámara. Y ahora, ¿quién es el pendejo que juega con Jules? La retransmisión, ¿no? ¿Este es el... Sí. Es el codificador. ¿Sin eso se ve la mierda todo? Es el que me está mandando la señal a la casa. Ok, Wi-Fi LAN, Type IS. Ok, hola. ¡Uy! Por poquito, no metimos gol, ¿no? No, todavía no. Estamos bien, continuamos. ¿Cuál es el...? Hay la gente, tiene el... ¿De cuánto vamos el score? ¿Tiene el score o todavía? Sí. Gente, ¿cuál es el score, por favor? Tenemos 14 a 6, creo que íbamos. Por 8. ¿Terminó? ¡Recreo! ¿Empezó el recreo? Acabó. Acabó el partido, gente, acabó el partido. Nuevamente las entrevistas. Que vengan aquí los... No. Que vengan aquí, acompáñanos. Estamos para las cámaras de ESPN. Nuevamente aquí, ¿cómo está? ¿Cómo ves, Pantera? ¿Cómo es? Sí, para el canal de Chaca Cispor, ¿cómo está, mi estimado? ¿Qué opinas del resultado de 14 a 6? No, es un entrenamiento para ustedes, pero no, como ustedes quieren. Venido de sparring, nada más ustedes. No, más bien, ¿habrá un cupito ahí en la treehouse? Sí, ahí tengo junto a un lado, junto a la cama de Pato, güey. Nuevamente, continuamos. ¿Qué opina, mi estimado Efraín, del resultado que hemos tenido? Opino que ha sido una partida muy reñida, pero obviamente ha sido un amistoso. Siento que los jugadores no han entregado el 100% del equipo anterior y nosotros tampoco. Entonces yo creo que cuando ya creo que tengan más confianza y quieran lanzar un partido oficial, ahí nos vamos a ver de verdad, creo, ¿no? Antes que se nos escape, Mel, ¿cómo estamos? Lo de bueno es que nos han ganado por uno, pero le hemos luchado, hermano. ¿Cuál por uno? 14-6, hermano. Ah, pero es una huevada, hermano. Ya, ¿cómo vemos el armado del equipo de la Treehouse? Bien, un equipo sólido, compacto, recién nos estamos conociendo y... Ya el próximo partido va a ser mucho más fácil que hoy. Ay, así lo vemos, ¿eh? Está en el carro, mi estimado. Nuevamente, aquí, mi estimado Patón, para despedirnos del directo de aquí. No cortamos. ¿No cortamos hasta la casa? Hasta la casa no cortamos. Ya, directo, nada, no hay problema, listo. Cambiamos el protocolo. Score oficial, el toque. Score oficial, no, ya lo sabemos, 14-6, mi estimado. Ok,
Confirmado, 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 confirmado. Miami me lo confirmó, hermano. Ahí está el marcador. De la FIFA, eso viene de la FIFA. Dije, hermano, párate duro, ¿ves? ¿Estás cansado, mi estimado Patón? ¿Qué pasó? No, estoy sin fin. Dos goles se ha metido el gran Jefraín, ¿ah? Por primer... Le dicen, anda al gimnasio, anda al gimnasio y está, pero... Bueno, el segundo sí, el segundo sí puede... ¿Qué se siente ser efectivo por primera vez en tu vida? Metí dos goles, estoy feliz, weón. O sea, marqué dos goles. Te has perdido dos también, ¿ah? Pero ya, pero sí es, mano. Bravo. Acuérdate que goles que no haces... Goles que le hacen a tu tío, claro, pues. Tu tío te hace. Bueno, 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 gente, nuevamente aquí. Era para quedar 14-0, sí, pero con ese arquero que tenemos no era posible, gente, la verdad. ¿Qué? Tango, tango, tango. Acá vamos a darle un saludo especial acá. ¿Han visto la camiseta de persona o no? No. No, voy a mostrarle. Le voy a mostrar a mí la camiseta de la casa. Vamos a traer aquí. Sí, 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 sí. ¿La has traído? No las has traído, ¿no? No las has traído, ¿no? ¿No has traído las otras? ¿Sí? ¿Patau, has traído las camisetas? A ver, por favor, que nos acompañe en la cámara. Tráeme las camisetas, por favor, mi estimado Patowen. Para los jugadores. Espérate aquí. Carajo. Ahora sí hemos calentado, mano, que le uno ahora. Me dicen que era calentamiento, nada más. Si hacen convocatoria para ir. ¿Qué pasó? Allá. ¡Ya abre! Trijao, Marcianito, un saludo para el grupo de los pajeritos Max que vienen apoyando a la Trijao desde hace 5 años. Puta, la Trijao tiene 3 meses, huevón, que 5 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con camiseta y todo, claro, sí, sí, sí. Ah, no, acá no. En Surco, en Surco, en Surco, en Surco. Por el derbi, por el derbi. No, no, el Potrero no. Por el derbi hay una cancha bien paja con graditas y todo. Y ahí está, gente, vamos a hacer la entrega. ¿Ah? 14-6. 14-6 el resultado final. ¡Oh, Pantera! Panterowski, ¿cómo estás? ¿Dónde está Pantera? ¡Oh, Pantera, ven! ¡Pantera! ¡Oh, Pantera! Vamos a hacer, gente, la entrega de las camisetas. La entrega de las camisetas de la Treehouse. ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos, aquí vamos a hacer en presencia de todos aquí en el directo. Ahí está. Pantera, el número 1 como arquero. Ojalá y no la cagues. El 2, déjalo para el segundo arquero, el de repuesto. Por favor. No, te la vienen de una vez. De una vez, ya, de una vez. De una vez, weón. Yo, una imbécil. Para echarle la ruda, el agua de azar, todo. Primero, tiene que hacer una duración, pe. No, pero tiene que se lo prueben al menos, pe. Ya se lo mostraste, pe. Todos son él, weón. A ti no te entra, weón. Tenemos morando. ¿Que no se lo vas a dar? No sé, pe, normal. Tenemos que hacerle con ruda, pe, en directo. Tenemos que hacer la. Claro, pe, la movida, pe. Tenemos que hacer su brujería, pe, mano. Una vergüenza estos señores, no confiar en el talento de nuestros muchachos, está pensando con creer en tonterías. Hola, pe, me paso por los huevos tu santería, huevón. Concha eso. No, bueno, en fin. Ya, presta, saca la mía del carro para mostrarle a los muchachos. Ahí está, muchachos, para que palpen la mica que vamos a tener ese día, el día del evento. Ahí no nos hagan roche con los auspiciadores. Claro, ¿eh? La madre, Pantera de miércoles, lo voy a patear, no te preocupes, acá lo pateo. Es el problema. Entrega las camisetas. Pantera no ha querido, gente. Ahora lo puñalo yo en vivo, no se preocupen. Lo va a pasar con huevo. ¿Dónde está Pantera? Oye, Efraín. ¡Jefra! ¿Te vas? Sí, me voy allá. Bueno, también, pero igual. ¿Qué pasó, dime? Para lo que sumas, hermano. Habla, ¿qué pasó? Malgriado, este concha de su madre, ¿no? ¿Cómo el resto? Ya, ¿qué fue? Dime. Saluda a la gente que está... Tu celular para leer tu chat. Oye, mi celu. ¿En tu bolsillo? No, la Pantera, la Pantera. Oh, la Pantera, ¿dónde estás? ¿Mi celu? ¿Mi celu? Me cansé. Oh, escúchame, uy. Gente, gracias por apoyar a toda la gentita que está conectada. Ay, hermanos, gracias, hermanos. Estoy cansado, estoy doblado. Pero bueno. Saluditos Ricardo, Samuel, Anderson, Aníbal. Saludos Walter, toda esa Real G4 Life. Gracias, bebés, por apoyar, gente. ¿Han compartido, han dejado su like o no? Mínimo. Ganamos, muchachos, ¿eh? Como tiene que surf. Steven JS, metí dos golsazos, mano. Estoy pero recontra contento. ¿Está queriendo que le regales tu camiseta ya que ha sido la estrella del partido?
¡Hala bien! No, al final del partido lo regalamos, las camisetas firmadas, claro. Puede ser. Hacemos una concentración un día para regalar las camisetas, así. Y una parrillita con todos los jugadores en la casa. ¿Sí? Claro, ves, eso sí. Mínimo. El groneo de entrevista, esa. Oye, escúchame. Está viendo eso. ¿Por qué te luces? No. Sí, tranquilo, que hemos venido hasta el Cóndor. ¿Dónde estamos exactamente, mi estimado Patagón? ¿Dónde exactamente estamos? Cuéntame. Estamos en San Chompiras. Estamos por la Los Olivos, pero ¿qué parte exactamente? Vía Sol, tres postes. ¿Ya tienes todo ya el esto? O sea, ¿tienes ya los... ¿Ya tienes armado la compu, el esto? Todos los jugadores de la Escúchame, ¿pero ya le hiciste su camiseta a todos ya? No, de Pantera dice que le van a meter ruda, dice. Hay que meterle ruda. Buena, mano. Buen juego. Escúchame, los que están acá son los oficiales ya, mano. Porque ya se conocen ya. Los demás, hay que decirle, no vinieron a la preselección. Pero bueno, pues ya está. Pero es que ya los... Hay que darle la camiseta de una vez, pero... Claro, hay que darle la camiseta de una vez. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Ya los conocemos, ya se conocen, saben cómo jugar, pues. ¿Sí o no? Ya se conocen más o menos. ¿Quiénes han venido los convocados? Ustedes tres, ¿no? Ya, tres. El 17, creo, el 17. El 30. Pero bien escogido, ¿sí o no? Bien, mano. Ahí los de allá dicen que están... Dice que sí, sobrado le ganamos, dice. Pero igual no hay que confiarnos, ¿no? Hay que confiarnos. Pero con el gas iba a ser en Surco, ¿no? Sí, en Surco. Por el derbi. Ah, sí, el Pantera trajo uno. Sí. Y pero ustedes jugaron todo el segundo tiempo. Igual hemos jugado bien. Pero las medidas están contadas. ¿Y leche? ¿Mm? ¿Y leche va a jugar? Leche también va a jugar, supuestamente. Cañita va a jugar también. Entonces ahí. Y ahí hay más cupos, pues. Leche se juega. Cañita, leche, la Pantera va a tapar. Pero más la gente de Pantera. Igual cambiamos, pues, porque viste que nos cansamos al toque. Como que el primer tiempo cambiamos un toque. Y ahí rotamos, pues. La cosa es que al comienzo todos se sacan la mierda, bien sacado. Puta, hasta que ya te quedes sin aire. Ya cuando sientes que no puedes, cambia. ¿Papá? Ay. Hoy sí tienes a las 10 de la mañana, sí les han dicho, ¿no? ¿Contra la base? No, en la casa primero, a las 10 de la mañana en la casa para hacer un desayuno, un almuerzo y de ahí nos vamos a jugar. Entonces, prácticamente es un full day. Terrible, te diré, ¿eh? Hoy sí, seguimos en stream, gente, a su madre, seguimos en live stream. ¿Qué fue? Ya, una fotito, pe, pero con... Hay que darle su camiseta una vez, ¿o no? Mantera dice que no, que el día del evento. Sí, mejor, porque vamos a filtrar, tío. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo te va? ¿Estás activo o no? ¡A la mierda! Pero recontra activo, ¿eh? ¿Y Facebook, tú, no, bajo, va. Estoy cansado, mano. Te he hecho mierda. He jugado como el 8. No estás activo. Al coreano entrevista. ¿Al coreano? Ah, no. Coreano, dice. Bueno, ¿cómo te sientes? Tímido, mi casa. Bien tímido. Ah, tranquilo. Con nosotros te vas a soltar. Con nosotros te vas a soltar. No, juega de puta madre. ¿Dónde está el portón? Aquí estoy, gente. ¿No me ven? A su madre. Estoy doblado. ¡Patón! ¡Patón, güey! Puros europeos hemos convocado, dice. Estamos todos ahí, nos conocemos de barrio, hermano. Que... ¡Pantera! ¡Venme para la foto con los chicos! También me duele, hermano. Mano, quedamos este... ¿Cuántos quedamos? ¿14 cuánto? Hoy. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿De quién? ¿Su celu? Salado, mi causa. ¿Quién se rajó? La foto. Todos acá, todos los convocados, la trin. Pero acá, va para el stream. Claro, pe. No, para... No, lo va a tomar para todo. Ah, ya. Ya, pe, ¿dónde están los convocados? Parémonos, pe, como equipo de fútbol. Va para allá, pues.
No, pero hay que ponernos en un lugar amplio, pues. Ah, pero no, acá atrás de fondo de la cancha, pero. Por eso, ya. Toca jugando, pero. Ya. La viruela del mono. Tú ya estás con ya turbulosis, mano. Estoy borracho. Juega borracho esta basura. Los más altos. Tú pedes el play. Normal, mano, tranquilo, suéltate. Joven narrador, ese 6-0 no está pasando para alquilar las cámaras. Oye, ¿cómo lo vas a mirar? De la novia de Jeffrey. Altazo, mano. Se tiene que estar abajo, mano. ¿Por qué cuando Jeffrey metió gol de? No, no, no. Pagólo por su color. Ya. Háblanos, Patoven, háblanos. Estamos ready. No sé sonreír. Bueno, gentita, gracias a todos los que están conectados en el stream, dejando su like y su compartida, por favor, mis viejos, que estoy pero palteado. Bueno, ¿tú también estuviste con Pantera? Sí, mano. Ah, ya, un gusto, mano. Gracias, ¿eh? Oh, mano, de puta madre, ¿eh? ¿Te vas, mano? Ya, pues, cuídate, mano, un gusto, gracias. Sí, sí, somos, cuídate, hermanito, gracias, somos. Voy a enlazar la otra cámara, ¿ya? Vale, 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 go, go, go. ¿Scorched? Oh, escúchame, ¿el miércoles los muchachos aquí tienen que estar en la casa? ¿Ellos a qué hora? ¿Cuándo? El miércoles, claro, al día del partido. Temprano tenían que estar ellos. ¿Dónde está la casa? Oh, atentos al WhatsApp, ¿ves? Sí, el día del partido vamos a estar desde temprano, ¿ves? Hace un tiempito, porfa. ¿Ah? Ya, sí, ahí hablamos. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creería que ya los tres que están acá, porque son siete, entonces Cañita, yo voy a jugar un rato, Pantera. Estamos casi completos, pues. Porque los demás no han venido a esta preselección. Entonces, ¿cómo hacemos? No, me tengo que hablar después, pero... Ya, lo hablamos después. Hoy para sí, más bien falta convocados. ¡Hala bien! Claro. ¡Fírmeme! Ya, él es. Ya, mi mano. Claro. Tienes que estar atento, pero no me sigues. ¡Está madre, eres cago! ¿Cómo que no? ¿Firme? Claro, ¿qué? Ah, ya. Gracias, manito, gracias. Pero no sabía, entonces, ¿cómo no sabes? Solo es que, como he viajado, no he tenido tanto... Ah, ya. ¡Hala bien! ¡Hala, concha de su madre! Ya, ahora, mano, tú eres entonces elegido. Gente, nuevo convocado, acá a mi causa. Preséntate, mano. Nuevo convocado acá a mi causa. No, este... Jorge Chávez, jugador de Piratas FC. ¡Hala! Categoría Piratas 2000. FC, concha, de 2005, ahí es. Tú eres entonces. Atento, mano, en las redes y lanzamos otra. Se puso rojo. Ya. A ver. Bueno. Dile, ve. ¿Cómo voy adelante? ¿Quién va adelante? Ah, buen día. Yo. El próximo somos. ¿Cuál es la revancha? ¿Cuál es la revancha, mano? ¿Cuál es la revancha? Ahora sí, para hacerte oficiales. ¿Ah? Ahí te la acá tú haces tu prueba, tu selección, has dicho acá. Una cancha más central, pe. Yo me vengo de Chorrillos hasta acá. ¿Firme? Sí, mano, yo de Chorrillos, mano. Bantera, ¿qué dice acá, mano? Mano. Nada, vos te habías venido de Surco hasta acá, weón. Yo de mi barrio, obviamente, ¿no? Más cerca a ti, weón. No, acá. Yo le he dicho que de Surco, pero Bantera me dijo no, mano. No, pero está bien acá, o sea, para variar, pero ya la próxima tiene que ser en la casa, nosotros ya. Sí, mano, porque está muy lejos. Ah, pero tú también estás lejos, ¿no? También estoy lejos, claro, yo estoy chorrillo, mano, es un tatate. A la mierda, San Pincho. ¿Cómo acerca a mi casa? Sí, pe. ¿Y quién eligió esta cancha? Es que él me dijo, yo le dije, por Olivos, a Goma, así, normal. Nada, madre, bro. Este es tu polo, mano. Gracias, mano. ¿No es mío? Me va a salir cerca de Jeffrey, mano. Se ha burlado, mano. Oye, ¿el Gate en qué está? No quiero venir. ¿Por qué? No, Efraín mucho me moja, dice, me hace bullying, Efraín. No, ¡oh, botón! Esa guata engorda, mano. Sí, esta basura, mira. Ahí, mira, ayer ha tomado cerveza hasta avanzarse. Ahora, mira, ahora está con gaseosa, con piqueos. ¡Qué asco esta basura! Pero almuerzo algo saludable, mira, vas a jugar vas a jugar ahora y vas a estar todo hecho mierda. Mira tu teta, se sale, mano. Tu pezón se nota, mira. No,
esa mierda. Pesado marrón, qué asco, parece. ¿Qué tu chapa taxi, mano, o te llevo? No, me voy ahí con los muchachos. Pero fue el metropolitano, pe. Mano, llega el picho la gente. ¿Sí? Sale sujeto. Así era, pues, vamos un taxi acá hasta allá, mano. ¿Noche GTA? De 70 mangos son. Está así era aplastado. Nosotros pensé que íbamos a pagar 100 soles, ¿no? Allá, una hora 140, sí. Acá una hora y media, 60 soles. ¿Una hora y media? Caes, mano. O sea que 20 soles la... La media hora. Regalado, mano. Y encima me quería venir a jugar con zapatillas de... Car... ¿Firme? Mano, la base de so. ¿El miércoles juegas con la base? Pincho, mano. Yo no juego ni miedo. Yo voy a dejar de entrar después. Después, voy a tarde. Le hemos jugado por, con su papá de niño viejo. Le hemos jugado con... Oye, ese defensa, ese defensa. Mi defensa, mi defensa. A mí esto seguro tres juegas. Porque nosotros no jugamos. Oye, ese hombre el arquerito. Mi defensa, ¿cómo está? Sí, bueno, mano, está parado tu equipo. ¿Le ganamos o no? Está parado. Sí, mano, sí le ganamos. Está parado. Sí, mira ahí, que esto no te lo hacer, no juegan, mano. Sino que, obviamente que juegan con la FMS hasta el pincho, pero no. Pero sí, sus, hay dos chibolitos que juegan, mano, un morenito y un este. Pero tú chibolos juegan más, ¿no? Todavía empezó muy alto. ¿Ah? Empezó muy alto. Añañao. El sábado creo, o el miércoles, no me acuerdo. ¿Miércoles? ¿Ah? ¿Miércoles o sábado todavía? No está confirmado. ¿Ah? ¿En Surco? Por el jockey, a la espalda. El potrero, la cancha de potrero. Ahí hemos jugado. Ay, puta madre. Ah, no, 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 no. Ya, gente, espérate, voy a cortar esto. A la huevada, nomás. ¿Qué? ¿14 o 6 fue, pe, bro? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuál 11? Están todos los... Van a descontar todo, gente, nos van a editar los videos. Cuidado. Nos van a editar, gente, nos van a editar los videos. No se vale, gente. Hemos ganado 14 a 6. Legales. Bueno, gente, voy a pasar ahorita a la cámara del carro. Voy a pasar a la cámara del carro mientras guardamos todos los equipos. Voy a switchar ahora, denme un segundo. Estamos invirtiendo en la tri, yo traigo agua a los muchachos, todo. Está bien, pe, weón. Ya listo. Oye, ¿iban a dejar? ¿Qué? ¿Para la casa, sí o no? ¿Qué? ¿Quién iba a dejar? ¿Jefraín seguro? Sí. Está llena esa botella, mano. Están todos muy en vaso todos. A ver, déjame ver cuál qué cámara está. Ya, listo. Ya estoy desde esta. Listo, gente. Pato, güey. Ayúdame, pi. Un toque, gente. Voy a ir guardando todos los equipos ya. Para ir tranqui hasta la casa. Tengo que echar gasolina. No tengo combustible. Okay. Pata, bueno, a mi favor. Recógete el cable, ven. ¿Cuánto más quieres? ¿De qué? ¿Qué?